Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Aldo Campo González y el día de hoy seré el encargado de conducir la sesión número uno de nuestra Escuela de Invierno. Estamos muy contentos desde el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, por celebrar una nueva versión de nuestra Escuela de Invierno 2022, titulada Reimaginar el Mundo, Producir otras infraestructuras de la conciencia. Espacio que se desarrollará los días jueves 1 de septiembre, viernes 2 de septiembre y sábado 3 de septiembre del presente año a través de nuestro canal de YouTube. Invitamos a todos quienes siguen la transmisión a que puedan colocar un saludo y su nombre en el chat para que podamos hacer esta sesión mucho más amena, tranquila y cercana. De este modo podemos comunicarnos también de modo mucho más cariñoso entre todos quienes seguimos esta transmisión. Este espacio es organizado por la Escuela Latinoamericana de Posgrado y el Programa de Investigadores en Residencia PIR de nuestro Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión. Para nosotros es muy importante tu compañía. Juntos avanzamos por un futuro más esperanzador. En esta primera versión, contamos con diversas voces de toda Latinoamérica, quienes en cada una de estas jornadas nos van a acompañar con su mirada crítica, propositiva y que van a trabajar entre medio de muchos problemas de investigación que son apremiantes para comprender el mundo actual. El día de hoy, la Escuela de Invierno 2022, Reimaginar el Mundo, Producir otras infraestructuras de la conciencia, reúne a eruditos que articulan su trabajo político, activista y teórico desde diversos lugares del sur global. En tal caso, cada uno de ellos ofrecerá un conjunto de visiones que buscan desafiar la imaginación pedagógica, social y cultural heredada a objeto de producir cambios en nuestras formas de leer e interpretar el mundo. Un mundo que exige de nuevas infraestructuras de la conciencia y de otros tipos de desempeños epistemológicos o hábitos de pensamiento para comprender la fuerza transformadora que subyace en el sintagma educación inclusiva, concebido en términos de un dispositivo de perturbación empática, una fuerza pasional, afectiva, relacional y cognitiva que nos mueve y nos impulsa hacia lo desconocido y lo que nos incomoda para producir nuevos destellos de acción y comprensión. Esta escuela 2022 posiciona su discusión o su conjunto de discusiones en torno a la consolidación de un diálogo sur-sur, en torno a la justicia ontológica, cognitiva, social y cultural, y además analiza e interpela la multiplicidad de problemas constitutivos del sur global. Un espacio que para nuestro centro de investigación ha sido crucial justamente para develar las múltiples precarizaciones existenciales y de todos aquellos grupos construidos al margen de la historia. Decir además que esta es una instancia organizada por nuestro programa de investigadores en residencia y del cual se desprenden diversas acciones de investigación. El día de hoy, nuestra escuela de invierno será inaugurada con la conferencia magistral titulada Ser lo que no ha sido nombrado. Nuevas reflexiones en torno a la infancia a cargo de la doctora Catalina Donoso Pinto, quien es académica de la Universidad de Chile. La doctora Catalina Donoso Pinto es académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Su labor como docente e investigadora se enfoca en el campo de los estudios de la imagen, el cine documental y los diálogos entre cine, teatro y literatura. Además, es autora de libros Películas que escuchan, La reconstrucción de la identidad en 11 films chilenos y argentinos, y también No somos niños, representaciones problemáticas de la infancia, editado en 2020 por ediciones de la Universidad Alberto Hurtado. También es coautora de Desmontando fábulas, el documental político de Pedro Chazle, y El cine de Ignacio Agüero, el documental Como lectura de un espacio. También ha sido coeditora de Nomadías, cine de Marilú Malet, Valeria, y también actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de investigación que indaga los procedimientos documentales del cine, del teatro y la literatura en Chile, en el Chile contemporáneo. Profesora Catalina, estamos muy agradecidos de que usted haya hecho un espacio en su agenda para acompañarnos y compartir su investigación
con distintos investigadores, colegas y profesores del sistema educativo, disgregados desde México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, que se inscribieron a esta transmisión y que progresivamente se irán sumando a escuchar a la jornada. Profesora Catalina, el espacio es todo suyo, dispone de 60 minutos para su conferencia. Muchas gracias, Aldo, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Aldo. Gracias, Celey. Gracias también, Irene, que fue quien, Irene de la Jara, quien recomendó mi presencia aquí. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes algunas ideas y, sobre todo, de poder volver a revisar algunas ideas que estaban ya presentes en un trabajo más o menos reciente que lo nombró Aldo. Ahora en mi presentación, que es el libro No somos niños, representaciones problemáticas de la infancia, y que esta oportunidad me permite volver a mirar ahora con un énfasis particular. Me gustó mucho poder conocer la manera de aproximarse o abordar a la idea de inclusión que tiene esa ley, y que está muy en diálogo, muy en concordancia con varios aspectos. Ahora lo vamos a poder revisar de manera más detallada en algunos de los ejemplos que voy a dar y en algunas de las ideas también más generales en torno a la infancia. Y que, si tengo que decirlo así en una frase más amplia o extensa, ¿no? Parte un poco por esta posibilidad de desmontar aquello que ya conocíamos, de mover un poco la frontera y los límites de las concepciones sobre nosotros mismos y sobre los demás y sobre lo que es posible de hacer. Entonces, sin alargar mucho más esta introducción, voy a compartir una presentación que preparé para ir acompañando también estas palabras y estas ideas con algunas imágenes y también algunos textos que ayudan a quien las reflexiones que estoy tratando de poner acá en juego queden un poquito más fijas en sus mentes a medida que voy hablando. El título entonces de esta presentación es Ser lo que no ha sido nombrado, nuevas reflexiones en torno a la infancia, y justamente este subtítulo, ¿no?, tiene que ver con volver sobre algo que ya había trabajado, pero ahora a la luz un poco del enfoque que tiene esa ley y también que tiene esta escuela en particular, ¿no? Esto como de reimaginar el mundo. Y Ser lo que no ha sido nombrado, que es un poco como el título, está muy ligado con algo que decantó desde mi trabajo en el libro No somos niños, en relación que ya estaba, digamos, ya estaba desde el inicio reconocido en las reflexiones que yo elaboro ahí, pero que se manifestó de esta manera hacia el final, en relación justamente a la incapacidad, la imposibilidad de definir la infancia como algo cerrado, ¿no? Sino que algo que siempre está evadiendo y desbordando cualquier tipo de definición, porque justamente alberga una posibilidad constante de cambio y de mutación, que para el mundo adulto a veces es muy amenazante. Porque solemos necesitar justamente esas definiciones y categorizaciones que encierren conceptos, que encierren modos de ser, y la infancia justamente por su carácter de espacio en transición, ya vamos a ver que eso ha sido muchas veces considerado desde un lugar más bien como un problema, ¿no? Un problema porque el niño o la niña no es todavía aquello que debe terminar siendo, que es esta figura adulta, pero que algunas autoras, y eso fue para mí muy importante en mi proceso, no, ese problema se toma y se gira para enfocarlo como una posibilidad y como una manera de leer la infancia justamente en un lugar indeterminado y por lo tanto muy rico y siempre cambiante. Una vez dicho esto, les cuento un poco el origen. Voy a ir revisando cosas sobre las que ya trabajé, pero tratando de poner énfasis en aquellos elementos que son más dialogantes o más pertinentes para lo que nos convoca hoy. El inicio de esta investigación fue mi tesis doctoral, esto ya hace bastantes años. Yo me doctoré en 2011, o sea que ya han pasado más de 10 años
desde que yo comencé a trabajar con el tema de la infancia. Y en mi tesis trabajé solo con 5 películas. Podemos ver las imágenes acá. Los Olvidados de Luis Buñuel, Tire 10 de Fernando Birri. Voy a detenerme ahí, de hecho. Los Olvidados es una película bastante más conocida, una película del director español, pero realizada en México. Tire 10 no es una película tan conocida, tal vez en los circuitos que no tienen que ver con el cine, pero que fue muy importante porque para muchos se considera como la primera película, tal vez, de lo que se conoce como el nuevo cine latinoamericano. Es una película de inicios de los 60, y que es un documental y que retrata en pocos minutos, digamos, la experiencia de niños que viven en una población cerca de una línea de tren, y que suelen pedir dinero al lado del tren y que arriesgan su vida caminando en la orilla, digamos, del puente por el que pasa el tren. Pero ¿por qué me detengo aquí? Porque una de las cosas en la que son homologables estas 2 películas, aparte de que hay niños en su historia, ¿no? En su diégesis, fueron muy mal recibidas en su momento. Y me detengo aquí porque eso es importante para pensar una manera de estar, de aparecer de la infancia que es incómoda, que genera rechazo por aquel público que la ve de esa manera, ¿no? Se espera que la infancia aparezca de unas formas y no de otras. Y cuando aparece de estas formas no habituales, no esperadas o sancionadas, ¿no? Remece o remueve el estatuto, ¿no? De aquello conocido que parece el lugar seguro donde podemos estar. Voy a decir también algo sobre todas las películas, y no solo sobre las películas, sino más bien sobre mi manera de enfrentarme a estos materiales. Y es que para mí era importante no solo que hubiera niños o niñas protagonistas en las películas, sino que poder reconocer en los modos narrativos o en las decisiones estéticas, en las maneras, ¿no? En las maneras de construir el relato que fueran no convencionales o que tuvieran algunos elementos al menos no convencionales. Eso porque lo que yo estaba proponiendo ahí es que aparecía una especie de lenguaje de la infancia, y ese lenguaje de la infancia tenía que ser remecedor, ¿no? Tenía que ser algo que estaba desafiando aquello establecido. Entonces, el requisito no era solamente niños o niñas dentro de la historia de la película, sino que también el que las maneras de situar esos personajes tuvieran elementos que rompieran con los códigos más aceptados, ¿no? Las otras 3 películas son Crónica de un niño solo, que vemos abajo a la izquierda, un fotograma del niño mirando hacia cámara. También me voy a referir un poco a eso en menos de un minuto. Valparaíso, mi amor, película chilena. Crónica de un niño solo, no sé si lo dije, es una película argentina de Leonardo Favio. Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia, película chilena, y la que vemos abajo a la derecha, Largo viaje, de Patricio Caulen. Tal vez Largo viaje sea la más convencional de todas en términos de la manera de construir una narrativa, de los códigos cinematográficos que utiliza, pero tiene ciertos detalles que hacen que fuera una película como de bisagra entre un tiempo y otro, entre un cine que se estaba dejando atrás y lo que se conoció como el nuevo cine chileno. O sea, a mí me interesaba ver cómo aparecía esa presencia del niño en una película que tenía este carácter. Valparaíso, mi amor, es una película que sigue el tránsito de niños que acaban de quedar a cargo de la mujer de su padre, porque su padre ha sido detenido, apresado. Y aquí es muy importante también los tránsitos entre un espacio y otro, en un modelo narrativo que privilegia un poco lo caótico, el seguir estos tránsitos de manera más aleatoria, ¿no? Entre los cerros de Valparaíso y el plan abajo, y cómo los niños deambulan por esta ciudad.
Me refiero ahora un poco a esta mirada de Crónica de un niño solo, una película muy, muy interesante de un niño que está recluido en un centro para niños que han cometido algún tipo de infracción y que luego se escapa, donde el espacio del adentro y el afuera son igualmente opresivos. Me detengo entonces en este fotograma porque acá hay un gesto muy interesante de parte del director en una película que no hace este guiño constantemente, o sea, no hay un quiebre de la pantalla como cuarta pared, sino que es una película que funciona con ese reflexión hacia adentro, ¿no? Pero casi al final de la película hay un momento en que el niño mira hacia afuera. Y ese gesto a mí me parece también como una ruptura interesante en términos de llegar con la mirada hacia aquellos que estamos ubicados fuera de lo que ocurre dentro de la diégesis, y que dialoga también con un momento, una secuencia en Los Olvidados, en que también Pedro, el niño protagonista, está también recluido en un centro de es más, una casa de acogida para niños que han tenido problemas, ¿no? Y tira un huevo hacia la cámara. Y ese huevo mancha la cámara. Ahí no hay el traspaso que sí tiene la mirada, pero sí hay el reconocimiento de ese límite, ¿no? Y al reconocer ese límite, al mismo tiempo lo traspasamos, porque no nos hacemos como en ese pacto de ilusión, como si no estuviera pasando esto, ¿no? Y como si lo que estuviéramos viendo fuera una verdad, sino que más bien recordándonos que el aparato cinematográfico es eso también, es un aparato. Y en ese sentido, son todas películas que, de una manera u otra, tienen una intención y tienen una acción que implica romper con ciertos códigos, movilizar ciertas posiciones ya establecidas respecto de cómo se debe mirar y cómo se debe narrar la historia de niños o niñas o niñes. Me voy a referir un poco ahora a cómo inicié este viaje en términos de una tránsito conceptual hacia reconocer la utilización de la infancia en su carga simbólica, ¿no? Como que está asociado a ella. Y primero partiendo de la base de que aquello que conocemos como infancia no es algo natural, ¿no? Sino que es cultural, histórico, y que ha cambiado durante la historia de la humanidad. Y que por lo tanto, por esa carga simbólica es que ha sido utilizada de diversas maneras. Y ahí encontré estas oposiciones que muchas veces funcionaban, o la inocencia o la maldad, ¿no? O sea, o la tabula rasa completa del buen salvaje finalmente, o la perversión. Por otro lado, el control, ¿no? El tener que cuidar, y esto es un poquito más cercano a nuestra era contemporánea, ¿no? Como cuidar a la infancia, pero por lo mismo también controlarla y al mismo tiempo también darle espacios de autonomía. Y esto que a mí me parece muy interesante, sobre todo por la posibilidad de romper con la dualidad pasado-futuro, ¿no? O es el pasado, por lo tanto es lo que dejamos atrás, o es el futuro, porque todavía un niño o una niña no termina de ser. Y esta noción de infancia como futuro está súper utilizada en política. Se ha recurrido, ¿no?, a la imagen de niños y niñas para pensar en esa promesa de un cambio, de algo que viene, y justamente porque en ellos y ellas está impregnada esta idea de que van a ser otra cosa y por lo tanto son el futuro. Ahora, yo vuelvo sobre esto y pensando un poco en lo que les decía que me invitaba a revisar esta posibilidad de estar conversando hoy día con ustedes, como romper un poco estas oposiciones, ¿no? Como desmarcarnos de los binarismos, y en ese sentido creo que sobre todo la última dualidad pasado-futuro, ya les decía, para mí es crucial para romper también con la linealidad biográfica y con la idea de que somos niños o niñas antes y después somos adultos. Y cuando somos adultos, además, dejamos de cambiar porque ya hemos llegado a un lugar definido. Para mí, romper con la dualidad pasado-futuro es central en esta invitación a
conversar con la infancia en su posibilidad de interrogar aquello que asumimos como dado, ¿no? Justamente porque rompe con esa idea lineal de madurez y más bien nos invita a pensarnos como algo en constante cambio, como una entidad en relación y en constante cambio. Acá hay otros conceptos que fueron también alimentando mi trabajo y que fueron muy importantes, digamos, sobre los que volví más de una vez. Hay dos sobre todo sobre los que voy a volver más hacia el final. Y lo que acompaña esta diapositiva es una fotografía de una película de Valeria Sarmiento, que es una directora chilena que vivió en el exilio por muchos años y que, bueno, no ha vuelto definitivamente a Chile, ahora viene bastante, vive actualmente en Francia, estuvo también exiliada en Alemania, y cuya obra está siendo como revalorada. Ella es una directora que es, digamos que tenía cierto reconocimiento, pero en los últimos años algunas mujeres han sido más reconocidas todavía, como recuperando un poco el aporte que han hecho, que habían hecho a nuestro cine y que no es ninguna sorpresa, ¿no? En el caso de muchas mujeres ha ocurrido así, que no ha sido valorizado en la medida que merece. Entonces, bueno, esta película que se llama El planeta de los niños es una película realizada en Cuba sobre unos espacios que están destinados a que niños y niñas vivan la experiencia de la adultez. Entonces ellos y ellas pueden desarrollar distintas labores, que son labores de adultos. La película es muy interesante porque nos enfrenta un poco a la mascarada que significa el ser adulto. Es una película que no tiene un punto de vista aparentemente neutro, es una película muy observacional, con pocas interacciones entre el equipo de realización y aquellos a quienes está retratando, pero con algunas sí, hay unas conversaciones, pero siempre parece que no estuviera realmente poniendo una mirada muy evidente sobre aquello que muestra. Sin embargo, poco a poco, mientras vemos la película, nos vamos dando cuenta cómo aquí la infancia o la presencia de niños y niñas está como una especie de espejo que se nos devuelve para mostrarnos como la artificiosidad un poco de esta idea de la adultez que tenemos. Y esto lo puse aquí justamente pensando en cómo la infancia nos devuelve una mirada, ¿no? Creemos que estamos siempre poniendo la mirada sobre ellos y ellas, pero al mismo tiempo también cuando somos capaces de verla en esta posibilidad activa, ¿no? En esta posibilidad de sujetos y sujetas de pleno derecho. Aparece la fuerza con la que cuestionan aquello que está dado. Entonces, teniendo en cuenta eso en relación a la película, ¿no? Pienso en todos estos conceptos que me fueron acompañando, el de Jorge Larrosa, que ha trabajado mucho la infancia en el cine y que la plantea como un enigma, como una alteridad, ¿no? Una otredad que amenaza, que aparece como algo que no logramos comprender del todo. Claudia Castañeda, que para mí fue central también en la revalorización de este espacio de tránsito. Ella lo que reconoce, y lo decía yo al principio sin haberla nombrado todavía, es que tradicionalmente se ubica a la infancia como un lugar de lo incompleto, ¿no? Aquello que está en desarrollo para hacer otra cosa, que sería la adultez. Entonces ella lo que nos dice es el niño o niña no es un human being, ¿no? Sino que es un human becoming, es como un ser humano en proceso. Y eso, que parece como una falencia, ¿no? Una falta en esa vida infantil, en esa biografía infantil, en ese cuerpo infantil, ella lo reconoce como una potencia. Eso de estar a punto de ser, pero no ser todavía, no como un problema, sino como una fuerza de lo indeterminado, de lo que está entre una cosa y otra. Y eso también lo voy a ligar más tarde con la idea de infancia queer que está más abajo y que la voy a mencionar inmediatamente.
Pero también fue importante la idea de Lourdes Gaitán sobre la invisibilidad de la infancia. Cómo, bueno, yo creo que esto es algo que podemos discutir en virtud de los cambios aceleradísimos que han habido en los últimos años respecto de la presencia no solo de niños y niñas, sino de todos nosotros en el espacio virtual, ¿no? Y como esa sobreexposición constante de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestras ideas, de nuestros afectos en estas redes que no duermen, ¿no? Que están así constantemente generando imágenes, contenidos y que dialogan como sin detenerse. O sea, podríamos pensar que esta invisibilidad ahora tiene otro carácter, ¿no? Porque también hay mucha presencia de infancia en las redes. Pero bueno, este texto es un texto de hace unos años atrás, o sea, tal vez esta como sobreexposición no era tan radical. Y sí podemos todavía reconocer que hay una cierta invisibilidad en términos de que la institucionalización es la que determina dónde debe o no debe estar un niño o una niña. Y por lo tanto no les vemos a menos que alguna de esas instituciones, que fundamentalmente son la escuela y la familia, no funcionen como deben y entonces aparece la falla de esa institución y entonces se vuelven visibles y aparecen frente a nosotros. Vuelvo entonces sobre el concepto de infancia queer de Katherine Von Stockton, que ella hace un estudio sobre la infancia queer en un sentido como más acotado respecto de una infancia homosexual o diversa sexualmente, pero también menciona, y por eso yo lo recogí porque me pareció muy iluminador como concepto, ¿no? Que toda infancia es queer, porque toda infancia alberga la rareza, alberga esta idea, ella dice, lo que opone acá es al to grow up, ¿no? Como crecer hacia arriba. El growing sideways, que yo traduzco de manera muy libre como crecer chueco, porque me parece súper interesante también pensarlo así, ¿no? Como desviado, desordenado, no hacia arriba, hacia los lados y por lo tanto en constante cambio. Y yo lo relaciono mucho con esta idea de Claudia Castañeda, ¿no? Como la idea del tránsito también, como la idea de un crecer en desorden, no crecer hacia arriba. No la madurez como un estado de llegada, ¿no? Crecer hacia arriba para llegar a algo, sino más bien esta posibilidad de estar siempre creciendo hacia los lados y creando nuevas conexiones, como lo hace el cerebro, como sabemos ahora que lo hace el cerebro permanentemente, ¿no? Y que nunca deja de cambiar, por lo demás. A diferencia de lo que se pensaba en otro momento. Bueno, entonces mi trabajo se encontró con algo que yo hasta ese momento desconocía de la manera como lo conozco ahora, que es todo un área de los estudios de la infancia y de la importancia de revalorizar la perspectiva infantil, todo esto acompañado de cambios también, cambios culturales, cambios en nuestras maneras de pensar lo que un niño o niña puede, debe hacer permitirnos, ¿no es cierto?, valorizar estas voces y por lo tanto complejizar también las posibilidades de pensar nuestro entorno, de pensar el pasado, de pensar en la memoria, como realmente como una transformación grande, ¿no? En términos de lo que es posible de construirse como sociedades. En ese sentido, ¿no? Bueno, la importancia de que aparezcan niños y niñas como sujetos de derecho, que haya una intención de cuidar ese espacio, ¿no? Y de otorgarle lugares donde ejercerse. Y también una producción cultural que crece, ¿no? Una proliferación de producción cultural desde y sobre la infancia. Desde la infancia con la posibilidad que niños y niñas también sean, ¿no? Estos productores de sentido y de discurso. Pero también, y sobre esto voy a hablar un poquito más adelante porque fue importante en algunos de las materiales que trabajé, también pensando en la posibilidad de una persona adulta que revisa su infancia, pero ya no con la intención de reforzar una idea sobre sí mismo que estaba construida previamente, sino con la posibilidad de abrirse a que esa idea de adultez actual se desmorone frente a esa revisión y por lo tanto intente volver hacia la infancia, no con patrones
dados, ¿no? Sino que con una exploración de las posibilidades expresivas en ese tránsito hacia su propia infancia. Acá hay algunos ejemplos de libros con los que trabajé. Estos tres libros son chilenos: El Hacedor de Camas de Alejandra Moffat, La Manchaca de Diego Zúñiga, Space Invaders de Nona Fernández, todos ellos con presencia infantil, donde además en Space Invaders eso es muy evidente, la construcción de una voz narrativa es múltiple y por lo tanto también hay una interrogación ahí, y en esto estoy también reforzando cosas que pueden servirnos para lo que esta escuela, ¿no?, está invitando a pensar, donde las fronteras, ¿no?, de aquello que soy respecto de lo que otros son no es tan férrea, no es tan delimitada, sino que permite las porosidades y los tránsitos entre distintos lugares identitarios y entre la contaminación, en el mejor de los sentidos, ¿no?, de los encuentros con otros. Donde no es, ninguna experiencia se puede reconocer ni se puede atisbar si no es reconociendo esta posición dispersa y múltiple que implica ser en el mundo y no solo ser un ser humano, ¿no?, sino que ser distintas maneras de en que se manifiesta lo viviente y también lo no viviente en vínculo, ¿no?, en relación. Aquí entonces vuelvo sobre lo que les decía respecto de la importancia que ha tenido para mí no solo trabajar con obras en las que hay niñas protagonistas, en que hay infancias como tales, sino también ejercicios de recuerdo en los que un sujeto adulto, una voz adulta, viaja hacia ese pasado inaccesible, pero intenta estar ahí otra vez con una apertura en los modos de hacerlo mayor y que le permita entonces, por lo tanto, cuestionar su propia definición como adulto en ese presente desde el que viaja. La imagen que vemos es de una obra de teatro que se llama El año en que nací. Fue dirigida por Lola Arias, que es una directora argentina que trabaja con teatro documental. O lo que se conoce como biodrama, es donde personas exponen, sitúan sus propias biografías en escena. Y en este caso era un grupo heterogéneo de personas que justamente revisaban sus pasados, la mayoría de ellos, ¿no?, como con experiencias durante los 80 y por lo tanto en plena dictadura en Chile, para desmontar también las diferencias entre distintas posiciones que estaban muy ancladas en sus vidas familiares y poder entonces construir un discurso nuevo respecto a eso. Pero lo que me interesa acá es ese intento por rescatar o visitar, aunque no sea posible del todo, esa experiencia infantil y donde también la utilización de documentos, de distintos materiales, de objetos, ¿no?, era muy relevante para poder organizar y encarnar ese recuerdo que siempre es limitado en sus posibilidades. Pero eso, tal como esta idea del tránsito no es un problema, sino una potencia, también el recuerdo que sea limitado no es un problema, sino que es parte de su propia constitución. Y si nos acercamos a eso, ¿no?, como de esa manera, valorándolo, podemos encontrar ahí muchas posibilidades para narrar ese pasado siempre imposible de acceder. Entonces, en estas experiencias, ¿no?, aparece la infancia como una voz autorizada, ya no solo dependiente del discurso adulto, ¿no?, lo que les comentaba recién, no solo para reforzar una idea de ese sujeto adulto actual, sino que más bien para remecerlo, reconocer y valorar el recuerdo y la mirada y la narrativa infantil, con modelos también de narración que no sean los convencionales, y la idea de posmemoria, que no sé si están familiarizados con ella, ¿no?, pero está vinculada a la memoria traumática y cómo
La memoria se hereda, ¿no? Esa memoria traumática se hereda. Si nuestros antecesores han vivido esas experiencias traumáticas, generalmente relacionadas con la violencia política, también niños y niñas la reciben, aunque no hayan sido los quienes directamente, ¿no?, hayan sufrido esa violencia. Sin embargo, aquí, claro, hay una idea de recoger posmemoria, pero también para validar y reivindicar el recuerdo de los hijos como un recuerdo propio y no solo como un recuerdo heredado. Aquí tengo otro ejemplo de un ejercicio de memoria de este tipo, que es el edificio de los chilenos de Macarena Aguiló. Ella es una directora chilena, tal vez algunos de ustedes la hayan oído nombrar, esta película se ha mostrado varias veces y también hay aquí un intento por viajar a ese pasado. Ella es una hija de exiliados o exiliada hija, como muy bien dice una investigadora argentina, ¿no? No solo eres hijo de exiliados, sino que ella fue una exiliada como hija y que vivió una experiencia muy particular en Cuba. No, no voy a entrar en la anécdota de la película porque no es la idea para no quitar tiempo a eso, pero que fue una experiencia muy interesante también de pensar las familias de maneras no tradicionales, en que niños quedaron a cargo de los que no necesariamente de sus padres biológicos, padres y madres biológicas, sino que también de lo que ellos llaman padres sociales, para que sus padres y madres biológicas pudieran volver a Chile de manera clandestina, hacer la resistencia a la dictadura. Ah, algo muy importante también en esta película y que lo mencioné hace poco respecto de la novela o la novela de Nona Fernández, y también ocurre en la película que les voy a mencionar ahora inmediatamente, es que la narración y la articulación de un recuerdo está muy vinculada a la articulación de los recuerdos de los demás. Entonces es una película en la que la directora narra su experiencia, pero esa experiencia no puede ser expuesta, no puede articularse si no se construye además recogiendo las experiencias de otros. Y eso también ocurre en El eco de las canciones, que es una película, un documental muy interesante. Bueno, El edificio de los chilenos también es un documental, es un documental muy interesante que trabaja con found footage, o sea, con metraje encontrado, con material de archivo fundamentalmente. Casi toda la película está hecha con material de archivo de distintas procedencias. En la imagen de arriba vemos los viajes de Gulliver, por ejemplo. Entonces hay mucha imagen de dibujos animados, hay de otras películas, hay, bueno, imágenes también recogidas de videos caseros de otras familias exiliadas y no la propia. Entonces aquí hay también esa idea como de que la experiencia que me constituye está constituida, está tejida a partir de materiales disímiles y que no necesariamente me pertenecen en un sentido estricto. También esa idea como de qué es mío, qué me pertenece, qué no me pertenece, también diluido como concepción, ¿no? Sino que poder reconocer estos cruces, estos tránsitos, estos tejidos y retejidos de experiencias, donde no solo está la reutilización de este material de archivo, sino, como les decía, también de videos caseros de otras familias, y donde la narración principal de la voz de la protagonista, que digamos es también la directora, pero no solo, porque lo que se va construyendo ahí está también vinculado y ensamblado a partir de relatos y experiencias de otras personas que vivieron una situación similar a la suya. Antes de pasar a la siguiente, solamente para reforzar que lo que estoy tratando de destacar aquí son modelos y modos de situar la infancia que rompen con límites, ¿no? Que rompen con la linealidad de la biografía, ¿no? No hay un antes o un después, sino que hay un viaje y una constitución permanente de eso que soy. Eso que soy ahora está hecho de lo que fui y lo que fui impacta en eso que creo que soy, y entonces hay siempre una reconstitución permanente, ¿no? Y no hay una línea pasado, presente, futuro que sea así de fija, sino que más bien hay un estar que está teñido de estas dimensiones que son permanentes y coexistentes, ¿no?
Este es otro ejemplo de narrativa gráfica, también de infancia en dictadura, en una casa de seguridad de los mapadres, de los niños Ariel y Sol Rojas, que son quienes luego están a cargo del texto y las ilustraciones de esta novela, y que contienen también esta intención, ¿no es cierto?, de validar la experiencia infantil y de validar además el haber experienciado no solo de forma vicaria, no solo como les hijes de militantes de izquierda, sino que también como niñas que estaban auténticamente atravesando un momento de violencia, ¿no? Y también de resistencia de ellos mismos con sus propias herramientas de aquello que les ocurría. Aquí voy a transitar hacia otro lugar que también me parece muy importante destacar y tiene que ver como con el lugar de la agencia como sujetos políticos de niños y niñas, ¿no? Y esta también es una novela gráfica, El sur de la Alameda, la experiencia de una toma. Esto es una especie de ficción, pero basada también en las vidas de su escritora, ¿no? Lola Larra, de lo que ella podría haber vivido en su juventud, pero situado en un tiempo más cercano, vinculado a los movimientos estudiantiles en Chile y a la toma de una escuela y lo que ocurre ahí con estos niños. Y lo recojo porque también fue algo que trabajé en términos de esa posibilidad de pensar en niños y niñas como sujetos activos políticamente, con un pensamiento propio y con una posibilidad de agencia aquí y de transformación efectiva del mundo. Y acá no puedo dejar de detenerme, tendría que tener, haberla puesto, pero mira, ahora que lo pienso, no lo hice. La imagen de los torniquetes, ¿no? O sea, si pensamos lo que está ocurriendo en Chile, ahora estamos a punto de votar en un plebiscito para ver si hay un cambio en la constitución o no. Eso ocurrió, bueno, no ocurrió solo por el salto de los torniquetes en el 2019. El salto de los torniquetes y todo lo que eso significó, ¿no? Las manifestaciones, tal vez para quienes no son chilenes, esto no suene tan conocido, pero creo que alguien. Ah, no. Pero les debe sonar un poco, ¿no? Que hemos estado en grandes transformaciones en los últimos años y podríamos pensar de qué modo estas figuras de escolares, de estudiantes secundarios, ¿no? Tuvieron una relevancia enorme para lo que está ocurriendo ahora. Y ahí podemos pensar entonces en esta posibilidad de agencia muy concreta, muy eficaz además. Y no solo como figuras potencialmente activas, sino que efectivamente transformando el mundo y transformando el tiempo. Entonces, volviendo un poco atrás y ya pensando que tal vez voy a ir terminando pronto para que ver si tenemos algún espacio de conversación con Aldo o con alguien más a quien le interese. Cosas que me parecen relevantes para destacar, ¿no? Tiene que ver con este reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, el pensar en una sociedad adultocéntrica que cuando piensa la infancia, cuando recoge la infancia, siempre es desde su perspectiva y con esta intención de resguardo, pero que al mismo tiempo conlleva también mucho el control y la limitación de aquello que niños, niñas pueden ser, ¿no? Pueden llegar a ser. Y cómo deconstruir esa mirada, bueno, yo creo que es más bien imposible, pero el reconocerla ya es una manera de empezar a deconstruirla, el no invisibilizarla, no transformarla en algo transparente, sino que o poner la opacidad del adultocentrismo como una posibilidad también de estudio y de trabajo en relación a cómo consideramos a niños y niñas. Y lo que les decía, ¿no? Para mí es muy importante pensar en esa capacidad de hacer política, ¿no? De ser sujetos agentes, y no solo potencialmente. Las infancias entonces no son una, sino que son muchas, eso también es relevante tenerlo en cuenta.
Y otra vez vuelvo sobre la idea de esto de la transición de la cualidad de constante cambio y que algo que siempre está cambiando en el fondo está todo el tiempo amenazando cualquier tipo de orden. Y eso es muy potente en este sentido. Entonces, me parece a mí que en estos tiempos que han pasado entre que escribí el libro y hoy, o entre que terminé, claro, porque el libro se publicó en 2020, pero está escrito y terminado desde hace un tiempo, un poco antes, y también ahora con esta invitación, como que recojo algunas cuestiones que para mí son centrales y que me parece que dialogan muy bien con la invitación que me hace Selei, ¿no? Este estado de transición, este lugar de cambio permanente, de no ser, por eso, ¿no? Como en el inicio, el título, ser aquello que no puede ser nombrado, no ser nunca algo definitivo, nunca, y abrazar esa indefinición como un espacio potente y siempre transgresor por lo demás. Yo creo que eso está muy anclado en la idea de este human becoming, ¿no? Como estar siendo, siempre estar siendo. Y el de crecer chueco, crecer hacia los lados, crecer sin parar. Seguimos creciendo también nosotros como adultos, porque tampoco hemos dejado completamente de ser niños o niñas. Y pensar entonces también en la posibilidad de otras narrativas, ¿no? Los ejemplos que a mí me interesaron y sobre los que trabajé eran sobre todo lo que les decía, ¿no? Como tratar de rastrear una especie de lenguaje de la infancia para pensar cómo se construyen estas narrativas no hegemónicas, que además lo que hacen es cuestionar esa biografía lineal que nos hace pensar que aquello que fuimos cuando niños es algo que en algún momento se deja atrás. No es así. Ah, tenía un par de ejemplos aquí en el sentido de la infancia, el lugar de tránsito, con dos películas chilenas, Mami te amo, de Lisa Elías, y Mitómana, de Carolina Driozola y José Luis Sepúlveda. Las recomiendo totalmente, no voy a entrar tampoco acá en la anécdota, porque además ya queda poco tiempo, pero también contándoles, por ejemplo, que en el caso de Mitómana, no es una película que protagonice una niña, pero sí hay un personaje infantil que es muy interesante como por su complejidad y por la incomodidad que genera respecto de lo que vive, lo que hace y en los lugares en los que se sitúa. Y para terminar, quise centrarme en dos ejemplos pensando en esto de renunciar a las fronteras o a la definición, ¿no? Como al límite entre el yo y los otros, y también a la definición de que en algún momento llegamos a ser algo que tiene un final, y también esta linealidad, ¿no? Esta construcción organizada del tiempo donde algo pasa. No es así. Uno de ellos es Las Sin Aventuras de Jaime Pardo, de Vicente Plaza, y la otra es la trilogía de cartas visuales de Tiziana Panizza. Y pongo los ejemplos fundamentalmente porque en el caso de Las Sin Aventuras de Jaime Pardo, que es lo que vemos a la izquierda, hay un juego en la indefinición del trazo y en la constante cuestionamiento de si el recuerdo está completo. Ese es un ejercicio, es muy, muy, muy provocador como lo hace, de una manera muy sutil por lo demás, como él trata de recordar su infancia a partir de el recuerdo de sus días de colegio, de sus días de escuela, pero donde no está seguro si lo que recuerda es tal. Y eso también está tematizado en la narración y al mismo tiempo también expresado en el dibujo y en su indefinición. Y en el caso de la trilogía de cartas visuales, por cómo el imaginario de la película se va nutriendo de una serie de elementos y una estética que tiene que ver con el recuerdo, con la experiencia infantil, como un lugar que no se abandona.
Entonces, en estos dos casos me parece a mí que hay una correlación muy potente y muy interesante entre lo que se plantea como tema dentro del ejercicio de recuerdo y el ejercicio estético y el modo como esa narrativa se representa. Solo quedó aquí esbozado un trabajo que fue posterior al libro. Yo ya pensaba que no iba a seguir trabajando sobre infancia, pero lo que me pasa a mí, y lo he dicho más de una vez, yo creo, es que con tantos años trabajando sobre la infancia, dejó de ser un tema para transformarse en una perspectiva, para transformarse en un enfoque. Entonces creo que nunca me va a abandonar al final. Voy a seguir trabajando sobre esto porque va a seguir apareciendo. Y este es un artículo que escribí sobre un documental que se llama Los sueños del castillo, de René Ballesteros, y que habla sobre la experiencia de jóvenes privados de libertad. Yo no hago la diferencia más entre niños y jóvenes, eso no lo desarrollé un poco más, pero muy brevemente me parece que el tiempo de la adolescencia, lo señalé ahí brevemente en una de las diapositivas, pero no lo expliqué. Me parece a mí que la adolescencia es un lugar privilegiado para entender ese espacio de frontera entre la niñez y la adultez. Entonces yo no hago la diferencia entre niños y jóvenes, sino que me parece que hay una radicalidad en ese espacio de la juventud o de la adolescencia que contiene un poco la pugna que significa el paso hacia la adultez. Entonces, bueno, aquí se trata de enfocar la vida de un grupo de jóvenes que están recluidos porque son infractores de ley, entonces están en una institución estatal. Son menores de edad, entonces no pueden estar detenidos en una prisión, pero esta es una especie de prisión para menores de edad. Pero ¿qué es lo que me interesa aquí? Que la película se centra en los sueños que tienen. No voy a ahondar mucho más porque no daría el tiempo, pero es un documental bien interesante en la manera como aborda esta historia. Y lo que yo quiero enfatizar aquí tiene que ver con el interés del director y el interés de la película por enfocarse en el mundo onírico, y que yo creo que además es un desafío también a los límites de cuáles son los territorios que le pertenecen a la infancia, como el derecho a soñar, y no solo de cualquier infancia, sino también de una infancia vulnerada, una infancia que vive la violencia social, ¿no? Y que tal vez ha perdido su derecho a soñar, y no solo el derecho a soñar en un sentido metafórico, que también, sino que bien concreto, ¿no? Como de interesarnos en qué sueñan. Ese mundo onírico también como una apertura a la posibilidad de habitar otros territorios. Y eso lo pienso muy en la línea de lo que esta invitación que nos hace esta escuela promueve y propone, ¿no? Pensar y reimaginar el mundo, desmontar un poco las infraestructuras de nuestra conciencia y permitirnos habitar este espacio de indefinición que está constantemente preguntándose, ¿no? Sobre lo que soy y que lo reafirma para desarmarlo un poco, ¿no? Como en un ejercicio que nunca termina. Y que por lo tanto cuando decimos infancia no estamos hablando de algo ajeno a nosotros. Seguimos siendo niños y niñas para siempre. Más vale que seamos capaces de reconocerlo, porque yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Y eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. No sé si hay algún comentario o pregunta. Bueno, Catalina, te agradecemos por esta brillante intervención que ha hecho vinculando cuestiones que yo estaba acá como un ratón de biblioteca tomando nota de todo lo que tú estabas diciendo y me pareció muy significativo todo lo que tú comentabas como propósito para deconstruir estos imaginarios, estas construcciones sociales, culturales, incluso que se reproducen en el campo de lo pedagógico a través de la psicología sobre la infancia y que en el fondo la relevancia de tu conferencia pone de manifiesto que esos imaginarios que hemos creído como legítimos sobre la infancia no son lo que son en el fondo y obedecen a cuestiones reduccionistas que, como diría Derrida, en el fondo puntualizan solamente los prejuicios
o en esas cosas fetichizadas de las posibilidades de la infancia, ¿no? Y una idea que a mí me encantó, bueno, otras más, esto de pensar la infancia como un método, como un espacio de análisis, ¿no? Que también va en mucha sintonía con lo que Erika Burman también trabaja como el niño, como un método y se inspira en Fanon para analizar las coordenadas políticas, culturales, sociales y sobre todo yo veo una cosa más también muy interesante que tiene que ver con el sesgo ontológico que a veces estas construcciones tienen sobre la infancia, es decir, el tipo de imagen y el tipo de asociación existencial que hacemos, ¿no? Entonces me parece que tener esta posibilidad de escucharte, de compartir esto y de hacer establecer un grado de proximidad de tu investigación con lo que llamamos educación inclusiva desde una perspectiva ampliada, enriquece muchísimo para superar todas estas cuestiones que han sido sancionadas, ¿no? No sé si te puedo hacer una pregunta yo de manera particular. Yo un poco cuando te escuchaba decía, bueno, ¿cómo podríamos entonces ahora, pensando en el mundo de la pedagogía, que aunque uno crea, es un mundo bastante conservador desde el aparataje institucional, ¿no? ¿Cómo podríamos darle la vuelta al trabajo con la infancia, ¿no? Como para desencializar y romper con esa idea que los niños tienen un universo muy pequeñito, ¿no? De acción. Eso es lo que yo un poco me preguntaba, cómo podíamos pensar desde ese lugar. Mira, lo que se me ocurre ahora, porque es una pregunta grande, yo creo que requeriría un poquito más de reflexión, pero también hay que confiar en las intuiciones que aparecen y que nos dan señales. Pero es algo muy concreto, en verdad, y creo que puede servir para eso ampliarlo y pensarlo de qué manera puede operar en otros ámbitos también. A mí me invitaron el año antepasado, creo, a una escuela que se llama Escuela Valcine. Y que lo que hace es como justamente pensar que lo cinematográfico puede ser una clave para no solo para enseñar, ¿no? Como temáticamente, sino que aprender cine, apreciar cine en sí mismo como un valor y que puede también justamente remecer como ese espacio que está tan cerrado y tan ceñido, muchas veces es difícil entrar a la escuela, ¿no? Y chasconearla, como difícil entrar a la escuela para que opere de otras maneras que no son las que están establecidas o conocidas. Entonces, bueno, me tocó preparar algo ahí, fue una experiencia súper bonita, súper interesante, y una de las cosas que yo les planteaba que me parecía central para lo que ellos hacían era el viaje, ¿no? Escuela va al cine y no el cine va a la escuela, ¿no? Como la idea de salir, que en un sentido puede ser como bien concreto, ¿no? Como salir del edificio, salir del espacio material que es muy impenetrable además, ¿no? Es como muy opaco generalmente. Entonces, en ese sentido, como muy concreto, pero también en un sentido simbólico, no solamente traigamos el cine a la escuela y entonces la escuela es la que sigue mirando, es la que sigue observando, es la que sigue restringiendo lo que se puede, lo que no se puede hacer, o permitiendo también, si hay escuelas y escuelas, hay unas que tienen un espíritu un poquito más innovador y que están en esa búsqueda, pero sigue siendo bajo la lógica de la escuela. En cambio, este otro viaje implica primero, estoy pensando también en la película, no sé si todos la conocen, pero la película de Ignacio Güero, Cien niños esperando un tren, una película preciosa sobre los talleres de cine de Alicia Vega en distintas poblaciones, cuando los niños van y toman la micro y van al cine, ¿no? Entonces, estoy pensando como en eso, como posibilidades en las que permitamos entonces que la infancia salga de ese lugar que tiene tantas marcas, que tiene tantas marcas para que al trasladarse también permita que eso que está un poquito constreñido por esas marcas y esas limitaciones se exprese, aparezca y cuestione aquello que se da como por hecho y como lo mejor y lo óptimo para mantener ese cuidado, ¿no? Entonces pensaba en eso, pensaba como en el nombre, ¿no? Ellos, la escuela va al cine y sale de la escuela finalmente. Súper, y en el fondo, claro, eso busca justamente reapropiarse del territorio de lo que sería la escuela, ¿no? Como espacio inmaterial, existencial, y pensar que la escuela habita en muchos lugares, en muchos frentes, ¿no? Exacto.
Eso yo también lo encuentro muy importante, ¿no? Claro, no solo se aprende en ese lugar. Y así podemos pensar entonces los métodos de enseñanza como muy diversos. Catalina, hay una pregunta de una profesora desde Perú que se llama Nardi Rosado y ella nos hace una pregunta muy, muy concreta. Dice, ¿una infancia o muchas infancias? ¿Qué nos podría decir la profesora? Muchas infancias sin duda, no ahondé mucho en eso, pero eso también fue bien importante para el proceso, ¿no? Como muchas infancias, porque ser niño no es lo mismo que ser niña trans no es lo mismo que ser niño o niña, ser un niño o una niña o un niñe en una comuna de altos ingresos, con acceso a montones de estímulos y recursos, o una infancia vulnerada. En un espacio de carencia, por cierto que no es lo mismo. Entonces, no hay una sola infancia, porque además, o sea, por un lado, por una dimensión que podríamos decir es social, cultural, económica, pero también por la valorización de las experiencias, yo creo. Eso también es diverso, múltiple e inabarcable. Ninguna infancia es igual a la otra tampoco. Muchísimas gracias, Catalina, por compartir tu investigación con nosotros. Hay mucho agradecimiento, así que quedamos muy contentos con esta conferencia que además, bueno, ayuda justamente a entender que la educación inclusiva roza, cuando la pensamos pensando en la multiplicidad, roza muchas identidades que ya no son fijas y que son herederas de un materialismo subjetivo, es decir, de todo lo que tú decías, cómo nos relacionamos con la cultura, el espacio que habitamos. Así que a nombre del CELEI y de todos quienes están siguiendo la transmisión, te agradecemos profundamente el que hayas aceptado nuestra invitación, que te hayas dado tiempo para compartir con nosotros. Y no sé si quieres decir unas últimas palabras antes de ya despedirnos. Sí, por cierto, quiero volver a agradecerles. Para mí ha sido un gusto poder volver sobre algo que en el fondo nunca dejo, abandono, pero hacerlo más sistemáticamente para mí es un agrado. Agradezco también a quienes hayan estado aquí escuchando y también a quienes lo vayan a escuchar en ese futuro que viene y que todavía desconocemos, pero que lo puedan, va a quedar grabado, ¿no? Me imagino que se puede también escuchar en otro momento. Esto es una conversación que no tiene fin y podríamos seguirla desarrollando infinitamente, pero bueno, el tiempo sí es limitado y en cualquier otro momento que podamos volver a retomarla, yo encantada. No, Catalina, te agradecemos muchísimo la intervención y sin duda que hoy día de todas las personas que están conectadas, los que no se han podido unir, lo van a revisar después que en el canal, después va a estar solo tu presentación como un video individual, así que relevamos el aporte de cada uno de las personas que se van sumando a nuestras actividades. Muchísimas gracias, Catalina, que tengas una muy bonita tarde y agradecemos a la doctora Catalina Pinto por su, Donoso Pinto, perdón, por su excelente conferencia. Y ahora es momento de viajar hacia Colombia para, pero yo sé que ella es de nacimiento colombiana, vive en Colombia, pero hoy día está en Alemania. Entonces, a continuación vamos a recibir a la doctora Deyanira Cindy Moya Chávez. Ella impartirá el seminario de profundización titulado Hacia la descolonización de la documentación lingüística. Deyanira Cindy Moya Chávez es doctora en lingüística hispana y ciencias del lenguaje por la Universidad Estatal de Pensilvania y también posee un magíster en lingüística hispánica de la misma universidad. También tiene un magíster en lingüística de la Universidad Nacional de Colombia y se formó como filóloga también de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como profesora en la Pontificia Universidad Javeriana desde el año 2008 y sus intereses se han centrado en el contacto de las lenguas, la revitalización de las lenguas criollas en Colombia y en su hablante y territorio. También ha trabajado en el campo de la formación de profesores de lengua y en el campo de las políticas educativas y lingüísticas. Sus intereses más recientes se relacionan con la variación y el cambio lingüístico. Querida Cindy, el espacio es todo suyo, es tuyo, te recibimos con mucho cariño, al igual que Catalina, y dispones de 60 minutos para compartir tu investigación, tu sabiduría y nada. El espacio es todo suyo. Hola, buenas noches y buenas tardes para quienes están en Chile y en otros lugares del mundo. Buenos días, buen día y bueno, saludos a todas y a todos. Y muy feliz de estar aquí con ustedes y muchas gracias a Cele y a Aldo en particular por
esta linda invitación. Como les contaba, pues aquí es de noche, así que perdón por la luz, he tratado de tener una mejor luz, pero bueno, espero que eso no interfiera en nuestra conversación. Voy a compartir mi pantalla ahora mismo, espero que ustedes puedan ver, me cuentan si hay algún problema. Y bueno, básicamente de lo que quiero conversar con ustedes esta noche es hablar sobre la documentación lingüística, ya que como Aldo les contaba, pues esta es una área en la que me he venido, en la que he venido trabajando hace unos años y que me interesa mucho, y es el campo de la documentación lingüística. Y me he venido preguntando mucho sobre esa posible decolonización de este trabajo que nos atañe a los lingüistas, a los, sí, especialmente a aquellos que trabajamos pues en este campo con las lenguas en contacto, con las comunidades bilingües y sobre todo con las lenguas pues orales que están desapareciendo. Entonces, básicamente lo que quiero presentarles hoy es una pequeña pues reflexión sobre un poco qué es esto de la documentación, cómo se ha planteado en la disciplina de la lingüística en particular. Les quiero mostrar algunos estudios de caso con los que he venido trabajando en Colombia particularmente, y proponerles posibilidades otras de documentación en las que estamos pensando con mis colegas en la Universidad Javeriana. Y pues nada, espero que disfruten de esta conversación que me apasiona y que espero también les apasione a ustedes y que nos acompañen en esta discusión. Voy a ir leyendo aquí y allá y espero pues también que he tenido problemas técnicos hoy, entonces espero que podamos solventarlos un poco. Y pues bueno, básicamente si hablamos de documentación, pues debemos empezar a pensar en desde dónde surge como esta necesidad de documentar las lenguas o por qué documentarlas, qué es esto de la documentación en últimas. Y si vamos como a su genealogía, pues empezamos a pensar en la diversidad, ¿cierto? La diversidad lingüística de nuestros países, sobre todo en nuestro continente América, y particularmente de América del Sur, que pues es uno de los lugares pues más diversos lingüísticamente, ¿no? Entonces, básicamente, si hablamos de la diversidad lingüística del mundo, pues hablamos más o menos de 7.000 lenguas, dirán algunos autores como Hammarström, que hay más o menos 7.000 lenguas en el mundo, y pues esta diversidad se ha venido informando en las últimas décadas que está disminuyendo rápidamente, ¿no? Entonces, algunos cálculos estiman que hasta el 90% de las lenguas del mundo podrían permanecer inactivos a finales del siglo XXI, como Hale y sus colegas en 1992. Y, por ejemplo, Simon y Lewis en 2013 calculan que de una muestra de 7.400 lenguas, el proceso de transmisión intergeneracional se ha interrumpido en un número considerable, que es 1.480, o sea, como el 20% de estas lenguas. Y un 2.384, como el 32% de las lenguas, se encuentra en alguna etapa de cambio. El catálogo de las lenguas en peligro, que en 2018 hace un informe, enumera 3.150 lenguas en algún nivel de vulnerabilidad. Y eso representa más o menos el 46% de las más o menos 6.800 lenguas que se reportan allí. Entonces las cifras también cambian, ¿no? Entre 7.000, 6.800, 7.400 en el mundo. Y digamos, si consideramos un par de ejemplos precisos, por ejemplo, los 300, de las 300 lenguas que están documentadas en el momento del contacto europeo con lo que ahora es Estados Unidos y Canadá, más de la mitad ya no tienen usuarios, por ejemplo, nativos, ¿no? Y esto pues lo dice Campbell, por ejemplo, en 2018, Campbell y Irvega. Y de unas 700 lenguas que todavía se usan en América Latina, la mayoría se encuentran en algún grado de vulnerabilidad. Y en África, por ejemplo, también
el hogar de aproximadamente un tercio de los idiomas, de las lenguas del mundo, pues también más de una cuarta parte de ellas está en peligro. Y bueno, básicamente esto nos muestra que el 24% de la diversidad lingüística del mundo se ha perdido solo en los últimos 60 años. Y bueno, independientemente de las discusiones sobre si es válido intervenir en las comunidades, si es recomendable intervenir, intentar cambiar como este curso de la disminución de la diversidad lingüística, pues el hecho es que muchas iniciativas en los últimos 10 años han iniciado para mantener estas lenguas o para recuperarlas y para de pronto reivindicarlas, como es como el nombre técnico también que se ha usado en la disciplina. Entonces, dentro de esos esfuerzos de recuperar estas lenguas o de preservar también su uso, se encuentra la documentación lingüística como una de las principales, digamos, actividades o estrategias que se usan en la disciplina para preservar las lenguas o aquellas que están ya en peligro de extinción, con muy pocos hablantes, pues por lo menos se busca que la documentación sea un medio para conocerlas, para no perder este conocimiento sobre ellas. Entonces, pues el objetivo básicamente de esta charla, de este seminario, es discutir sobre cómo puede decolonizarse esta tarea de documentación. Y como les comentaba al inicio, básicamente me paro desde mi experiencia con dos comunidades colombianas como ejemplos de la problemática que puede ser la documentación y un ejemplo adicional de lo que esperamos que sea una nueva forma de colonial, de documentar las lenguas minorizadas. Entonces, primero hablaré de cómo se define la documentación tradicionalmente, luego presentaré como estos dos casos de lenguas criollas que conozco y termino presentando el caso con una comunidad indígena que esperamos iniciar con mis colegas, que esperamos, con quienes esperamos iniciar el trabajo, no solo de documentación, sino de recuperación, revitalización de sus lenguas dentro de muy poco. Y pues espero que estas experiencias y estas propuestas que les planteo hoy inciten a la reflexión y a la discusión sobre esas prácticas decolonizadoras en la lingüística y en la disciplina lingüística. Para empezar, y perdón como por estas imágenes un poco borrosas, quería mostrarles un poco estas cifras que nos muestran Báez y sus colegas, Báez, Gabriela, Vogel y Patolo en 2019, quienes hacen un estudio o hacen una investigación, quieren recuperar, como recoger las experiencias de documentación y de recuperación, de revitalización lingüística en el mundo a través de una encuesta, una encuesta global que hacen en 2019. Y esta tabla 3 hace parte, como 3 y 4, hace parte de los resultados que encuentran a partir de su estudio de hace apenas un par de años. Y básicamente lo que nos muestra, si ustedes ven aquí la tabla 3, nos muestra un poco como esos esfuerzos de revitalización que se han hecho en el mundo, de los que ellos pudieron documentar. Y si ven el número 2, el 159, que es un 64%, pues realmente de los casos que ellos logran recoger o recopilar, pues nos muestra que ese 64% de los casos realmente ha perdido los usuarios, o sea, los niños como usuarios de estas lenguas, un poco relacionado con la charla que estábamos escuchando hace unos minutos y la importancia pues como de la infancia también en este proceso de recuperación. Entonces, claro, ese es un primer síntoma de que una lengua se está perdiendo o está en peligro y es que ya los niños dejen de usarlas. Básicamente, esta tabla 4 también nos muestra pues como eso, esos datos en los que la mayoría de las lenguas, digamos estos números como de 45, tienen entre 100 y 900 hablantes, 999 hablantes, entre 100 y 1000 hablantes, que realmente son pocos en el mundo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que ellos encuentran.
Y pues de sus resultados, pues nos muestran que un 15% del total de los datos que ellos logran recoger, pues realmente muestran un interés por el desarrollo de diccionarios, de gramáticas, de ortografías y productos similares. Y esas son básicamente las estrategias de documentación que hacen las comunidades con ayuda generalmente de expertos, digamos externos, para recuperar sus lenguas y para trabajar con ellas. Es desarrollo de diccionarios, de gramáticas, de ortografías y productos similares. Y pues esto nos muestra un poco pues como la relevancia de la lingüística en estas tareas de recuperación lingüística o de mantenimiento, por lo menos, de la diversidad lingüística en el mundo. Y también estos autores pues nos muestran a través de estos resultados de investigación que pues los profesionales de la lingüística, los lingüistas, pues tengan trabajos un poco más coordinados, ¿no? Algo interesante que nos muestran también en esta investigación a través pues, de una gran encuesta con más o menos 407 experiencias es que la mitad de las actividades que se desarrollan en estas comunidades no benefician necesariamente o directamente a las comunidades, sino que, por ejemplo, 14 de ellas van dirigidas exclusivamente a personas ajenas a la comunidad. O beneficiaron, sí, a las comunidades, pero también a personas externas. Entonces, estos datos también nos muestran un poco que la documentación es una actividad común, pues en los procesos de revitalización, como les decía, hay un auge en estos procesos que inicialmente pues, surge, es reciente, aproximadamente desde el año 2002, es como la tendencia a que estas iniciativas y se incrementen desde el año 2002, desde el principio de siglo. Lo que significa que este campo también es relativamente joven y posiblemente inmaduro todavía, ¿cierto? Es decir, que todavía cometemos errores en relación con cómo nos aproximamos a las comunidades y extraemos su conocimiento. Y por lo tanto, pues puede haber ese riesgo, ¿no? De llevarlo a cabo de una manera colonial y extractivista, como decía hace un minuto. Y bueno, ya pasando un poco a las definiciones, pues la documentación generalmente se conoce como planificación lingüística y se asocia originalmente con la política lingüística y la alfabetización de los estados poscoloniales, en particular pues la elección y estandarización de un idioma nacional, ¿no? Por ejemplo, si vemos autores como en los años 70, como Fishman. Y pues ese tipo de política o de definición de política lingüística fue cada vez más criticada, ¿no? Por tratar el multilingüismo como un problema, ¿no? Promover más bien estas ideas nacionales como herramientas para la construcción y unificación de la nación, ignorando e incluso pues desalentando la diversidad lingüística y las lenguas minorizadas. Esto lo podemos ver en autores como Muse, Hausler en 2000, Tollefson en los 90, entre otros. Pero pues a partir de la década de los 90, más o menos, a finales del siglo pasado, ha habido un creciente interés, como les decía, por estas políticas lingüísticas que ven la diversidad lingüística como algo bueno, ¿no? Y que apuntan a apoyar las lenguas minorizadas y en peligro de extinción. Y bueno, entre ellos tenemos autores importantes que también tienen una visión de colonial, como Kanagarayá, como Romain, ¿cierto? En 2000, los inicios de los 2000. Entonces, estas definiciones como de política y de planificación, pues nos muestran que hay una superposición, si vemos estas definiciones, ¿no? Los dos términos a menudo se combinan, como nos diría Hornberger en 2006. Hay una considerable falta de claridad en la literatura para distinguir la política como de la práctica. Y los estudios frecuentemente entran en detalles considerables sobre las prácticas particulares al discutir la política. Pero pues son dos elementos que van de la mano, ¿no? Pero hay una falta de conexiones causales directas, ¿no? Entonces los resultados dependen mucho del contexto y la existencia de una política, como en Colombia, por ejemplo, que busca preservar y proteger las lenguas indígenas que existen en nuestro país, pues no significa necesariamente que se implementen de manera efectiva, ¿no? También hay una falta de modelos efectivos
o bien definidos, digamos, para analizar y comparar diferentes enfoques de políticas o formas de evaluar los resultados que pueden aplicarse en diferentes entornos. Entonces, entonces, pues básicamente estas definiciones entre política y planificación, pues se dividen también en relación con su alcance y su dirección. Entonces, en el alcance hablamos como de las posiciones, de los principios, de las decisiones que se tomen, y eso se refiere a la política, ¿no? Mientras que la planeación se refiere a medidas concretas y prácticas que se llevan a cabo en las comunidades. Y pues la dirección va relacionado más como si esta planificación o esta política van de arriba hacia abajo, ¿cierto? Como es una política oficial sobre las lenguas, o van de abajo hacia arriba como medidas de base para ayudar las lenguas. Y bueno, el alcance entonces se refiere como al grado de estrategia o de practicidad involucrada, mientras que la dirección de arriba hacia abajo, top down o bottom up, se refiere a quién está involucrado, ¿no?, en este proceso de toma de decisiones. Entonces, la documentación pues está relacionada como con estas definiciones. Y dentro de ella pues tenemos la planificación del corpus, o sea, más específicamente la discusión sobre la planificación lingüística pues incluye una planificación pues de abajo hacia arriba versus de arriba hacia abajo, como les decía. Y pues rara vez hay una formulación de políticas explícitas como a nivel familiar, pero esas también pueden ser consideradas como micropolíticas. Entonces, el concepto como de documentación está muy relacionado con la planificación y particularmente con el marco de planificación lingüística que se llama planificación de corpus. Es un término mucho más ampliamente aceptado en nuestra disciplina, y se refiere pues como a esa categoría directamente relacionada con la lengua misma, ¿no? Ahí incluye la documentación, la codificación, lo que se llama la estandarización, la modernización de la lengua, entre comillas, por ejemplo. Estos son, pues, son dos términos que se usan en la disciplina, y la producción también de digamos, diccionarios, de esas gramáticas, de los materiales de aprendizaje, que son como un requisito previo para la planificación de la lengua en la educación, ¿sí? Y pues la planificación entonces del corpus tiene como objetivo abordar problemas que son comunes entre las lenguas en peligro, ¿no? Que son las que frecuentemente estas lenguas se ven como inferiores, ¿cierto? Porque son orales, poco elegantes, incapaces de expresar pensamientos de alto nivel, digamos, tradicionalmente, por supuesto, estas son las visiones que tienen como estas lenguas, que carecen de una ortografía o de una gramática estandarizada, que muestran pobreza léxica con respecto a la tecnología y a las abstracciones, que faltan maestros capacitados para enseñarlas, y pues una fragmentación en las variedades regionales, ¿no? Porque como son tan orales, tienden a tener gran variación y por lo tanto, digamos que carecen, entre comillas, desde la visión colonial de un estándar unificador. Entonces, como señalan algunos autores como Grenoble, que es bien importante en este campo, se ha condicionado a la gente a pensar que solo una lengua de comunicación más amplia es valiosa, ¿no? Que una forma escrita que es suficiente para los propósitos, y que la lengua pues local no merece ser escrita muchas veces. Una lengua no escrita puede no ser considerada una lengua adecuada para lo que los gobiernos y las autoridades educativas pueden, es decir, ellas niegan su reconocimiento. Y a veces la falta de una ortografía estándar aceptada también pues hace más difícil que un lingüista pueda llevar a cabo la documentación y analizar los textos escritos que puedan existir. Y como les decía, es probable que también exista una gran variedad de ortografías, que no haya acuerdos entre las comunidades frente a cómo escribir sus lenguas. Entonces, básicamente, la planificación del corpus, todos estos procesos de si se deben escribir las lenguas, si se deben documentar, si se deben estandarizar, ¿cierto? Si debe haber un único sistema, una gramática que determine cuál es esta lengua y cuál es su realidad,
pues puede implicar amargas disputas con respecto a la elección de qué es el estándar en estas lenguas, ¿no? ¿Cuál es ese sistema de escritura y de ortografía? Si los hablantes desean expandir el uso de una nueva lengua a nuevos, de una lengua a nuevos dominios, como lo tecnológico, lo político, lo educativo, incluso pues, lo científico, ¿cierto? Que se considera como occidental, pues sin duda se requerirá un nuevo vocabulario, ¿cierto? Las comunidades son quienes deciden cómo es ese vocabulario, pero eso puede suscitar controversias entre las comunidades. ¿Cómo se deciden estos nuevos términos? ¿Quién los decide? ¿No? ¿Deberían estar influenciados por la lengua mayoritaria? ¿O enfatizar más bien en las diferencias? Entonces, la planificación de corpus no se considera, digamos, universalmente como algo bueno, entre comillas, según autores como Neushaulder, por ejemplo. Y él afirma que la reducción a la escritura no siempre es beneficiosa para una lengua en peligro. Entonces, eso es algo que los lingüistas generalmente, ¿cierto? Obviamos, queremos llegar a la escritura, queremos llegar a la estandarización, pero muchas veces ese no es necesariamente el camino de la recuperación y la revitalización lingüística, ¿no? Esta idea de la modernización de las lenguas, la expansión de sus dominios de uso, pues es bastante problemática. Entonces, la estandarización pues puede promover una variedad regional sobre otras, sí, puede promover puede perpetuar, digamos, esa clasificación de las lenguas, esa división entre las variedades, y pues puede entonces también ir en detrimento de la oralidad y de las tradiciones orales. Entonces, pues no obstante, las ecologías lingüísticas no son estáticas, ¿no? Una lengua en peligro de extinción sigue siendo una lengua vernácula, oral, no escrita, y también pues existe esta duda de si no se escribe, pues también pues corre el riesgo de que no se transmita y en la familia, ¿no? Entonces está como esa división, digamos, entre la comunidad lingüística de cuál será la mejor decisión. Y no, de hecho, cuando se estandariza una lengua minorizada, pues no es inusual que se desarrolle una divergencia entre los hablantes más jóvenes, que han aprendido una versión, digamos, unificada a través de la educación, y los hablantes mayores con variedades que ellos consideran más auténticas, ¿no? Esto, por ejemplo, también lo ha notado Grenoble en su texto de 2016, por ejemplo. Entonces, esta divergencia puede tirar en direcciones opuestas en diferentes contextos. Entonces, algunos, claro, en la versión escolar puede converger hacia la lengua dominante, por ejemplo, si son los niños no nativos de la lengua en peligro, ¿sí? Mientras que en otros, pues la versión escolar está más, se puede considerar más purificada, ¿cierto? De características como con palabras prestadas, de pronto más blanqueada, entre comillas, si lo pensamos así, ¿no? Entonces, estas cuestiones, pues también son cuestiones que las comunidades deben resolver y que llevan como esas discusiones de cuál es la necesidad de escribir o de estandarizar una lengua. Ahora, quisiera pasar como estos casos en particular. Del caso de Colombia, uno de ellos es el caso de San Andrés Isla, en donde se habla una lengua criolla de base lexical inglesa y que también ha pasado por un proceso, y Héctor Ramírez en el 2019 lo describe de esta forma, un proceso de cambio, ¿sí? En el que él menciona en su estudio reciente, su tesis del 2019, muestra que el 13% de la población se ha dirigido hacia el cambio del creol hacia el español. Esta es una lengua en Colombia, en San Andrés Isla, en el archipiélago, en el Caribe. Nos muestra que las comunidades, sobre todo más jóvenes, tienden hacia una interrupción de la transmisión hacia las nuevas generaciones de esta lengua, ¿no? Entonces, él habla de esa relación entre lo raizal, que se denominan estas comunidades como raizales,
y no rizales, aquellas que no hablan la lengua y que no nacieron o que no tienen padres que hayan nacido en la isla. También la tendencia migratoria, porque ha habido desde los años 1950 olas migratorias de hispanohablantes desde el continente que han llegado a la isla, con esta idea de colombianizar. Y esto quería decir también nuevamente este ideal de una lengua, una nación, una cultura y una religión. Entonces eso ha hecho también que pues la lengua criolla que haya perdido espacios y hablantes. Entonces, pues Ramírez nos dice que este es un caso prototípico de una lengua minoritaria, ¿sí? Que se, él lo llama el criollo isleño o la lengua raizal, el criollo sanandresano también se conoce así, que es desplazada pues por una lengua mayoritaria, que en este caso es el español en Colombia, y en condiciones pues muy desfavorables. Entonces esto ha hecho que el mantenimiento de la lengua sea un reto para la comunidad. Sin embargo, nos muestra en su estudio que hay una baja necesidad de documentación, lo que también es bien, bien contradictorio, ¿cierto? A pesar de que hay una tasa muy alta o unos rates, unas medidas que nos muestran que va muy rápido el cambio también del criollo al español, pues no parece haber una necesidad inminente de documentarlo. Y él nos muestra este análisis de los materiales que existen. Entonces nos muestra, por ejemplo, que hay gramáticas ya de la lengua creol, como esta de O'Flynn de Chávez en el 90, de Bartens ya al inicio de este siglo, de Dittmann y de Washable, que son, pues, digamos, textos que han descrito ya la gramática de la lengua, por ejemplo, ¿sí? Que lo han hecho de una manera más amplia o menos amplia, pero que pareciera que son suficientes para comprender cuál es la estructura de esta lengua. También nos dice que hay ciertos diccionarios como estos. Él hace este análisis de estos tres diccionarios donde, aunque son pequeños, ¿cierto? Ahí nos habla, por ejemplo, de este primero de Abello y otros en 2003, que tiene creol a español y a inglés, básicamente solo 352 entradas. Pero tiene ejemplos de frases, tiene usos, como ejemplos del uso de estas palabras, explicaciones culturales, y también es accesible a la comunidad. Mientras que este otro de Mitchell y Morren, que también pues vemos en este campo de la documentación muy común, que son, como les decía, expertos externos, que generalmente vienen a nuestras comunidades y documentan la documentación para ellos, ¿no? O para ellas. Aquí este de Mitchell y Maureen son de 4.000 entradas, de 4.000 palabras, básicamente el creol al inglés y el inglés al creol, y esta es bilingüe, ¿no? Y también tenemos a Guzmán, que hace una colección de proverbios. Bueno, entonces básicamente nos muestra esto, ¿no? Esto es como lo que existe en el creol. Y también hay otra serie de documentos interesantes sobre la construcción de corpus, es decir, el corpus que existe como disponible en esta lengua. Entonces él nos muestra estos tipos de materiales más pedagógicos, de corte religioso también, porque pues esta religión anglicana ha sido también parte de la herencia pues cultural de esta comunidad. Entonces también digamos materiales como de relacionados con trabajos de investigación, también archivos privados y textos orales. Entonces él nos hace toda esta lista y nos muestra básicamente pues bastantes documentos, ¿cierto? Nos diría, bueno, 255 documentos con 7.320 minutos en total, más básicamente este número de palabras. Pareciera que no existe esta necesidad de documentar esta lengua, es decir, ya se ha documentado bastante, existen estos materiales, está escrita, y a pesar de que pareciera estar en peligro de extinción, no tenemos el peligro de, o que está, cierto, es una lengua vulnerable por el número de hablantes que tiene.
No parece necesitar una documentación urgente. Es un poco lo que nos dice Ramírez. Sin embargo, lo que también nos muestra es que estos diccionarios y generalmente están pensados, pues, por ejemplo, los diccionarios que menciono aquí están pensados para especialmente el contexto de las islas. Entonces tiene pues unas ilustraciones específicas, poca cantidad de entradas, como le decía, un tamaño también de bolsillo. Son accesibles para un grupo, pero, y bueno, se han basado también en trabajos de campo, recolectando muestras particulares de las comunidades nativas, sobre todo de San Luis, de sectores muy tradicionales. Y también, pues está esta colección de proverbios que es que mostramos allí en 2006. Son bien interesantes también porque es un material también local, patrocinado pues por la Fundación Henrietta. Y pues digamos que hay materiales en general que son accesibles, ¿sí? En su mayoría. Están traducidos y anotados lingüísticamente, pero de todas formas no todos cumplen como de acuerdo con Ramírez con todas las condiciones que debería tener como de accesibilidad. Y perdónenme, este material de Maureen y de Mitchell realmente es un material local. Ahí me equivoqué. Diseñado localmente, ellos son activistas lingüísticos y culturales. Pero todos tienen pues como ese apoyo de lingüistas externos y patrocinios de la Universidad Cristiana. Entonces pareciera que no hay una necesidad específica de documentar o de seguir documentando esta lengua, digamos. El caso de Palenque también, de San Basilio de Palenque, que es otra comunidad en Colombia donde se habla una lengua criolla, pero de base lexical española, es también bien interesante en la medida en que se ha documentado bastante. Entonces tenemos, por ejemplo, desde 1954 se empieza a hacer los primeros estudios o las primeras notas, los primeros documentos escritos sobre la lengua, su descripción, su importancia para la comunidad lingüística o para el mundo en general, ¿no? Entonces ahí tenemos como a Escalante, tenemos hacia, digamos, hacia finales del siglo pasado, tenemos a Megenich y a Armin Schwegler, que también empieza toda esta tarea mancomunal de identificar elementos africanos que prevalecen en la lengua criolla de Palenque. Entonces ya vemos unos desarrollos mucho más recientes con el profesor Lipsky también, quien ha trabajado fuertemente desde el 2010 en la descripción y la comprensión de fenómenos lingüísticos de esta lengua. Entonces hay también una gran variedad de materiales y pues se han venido desarrollando desde hace bastante tiempo. Entonces, si vemos estas dos comunidades, se ha hecho un gran trabajo de documentación y también las comunidades mismas empiezan a trabajar en esa documentación, digamos, involucrándose un poco más en no solamente siendo informantes, entre comillas, ¿cierto? Sino también tomando decisiones frente a el tipo de material de pronto que se puede hacer, el tipo de información que se da, quiénes son los hablantes. Sin embargo, pues estos dos casos nos muestran que aunque pareciera que no se necesita la documentación o que la documentación ha sido suficiente, necesaria y ha sido importante, pues todavía falta este trabajo como más continuo con las comunidades. Trabajos un poco más amplios que no sean documentos aislados o ejercicios de unos pocos individuos, tanto externos como internos de la comunidad, sino que pareciera que falta un trabajo mayor con las comunidades interdisciplinar o transdisciplinar y sobre todo que tenga este propósito de documentar con y para la comunidad, ¿no? Entonces, básicamente estos dos casos nos muestran eso, ¿sí? Y aunque aquí creo que me faltó una foto que quería mostrar, que es recientemente
colega de Palenque, con herencia palenquera, también desarrolló, llevó a cabo su doctorado y recibió recientemente su título de doctorado en lingüística. Entonces también empezamos a ver como estos hitos importantes, y es que la comunidad misma empieza también a formarse para documentar sus propias lenguas. Entonces este es un cambio súper importante, ¿no? Y sin embargo, pues también desde su perspectiva, en su tesis ella presenta la necesidad de estos procesos un poco más continuos. Entonces ahora quisiera mostrarles ya, para ir hacia el final de la conferencia, para poder conversar un poco más con los participantes, algunos casos en los que de pronto se ve de manera más efectiva esa colaboración con la comunidad, o por lo menos esa documentación más con y para la comunidad. Este caso, el caso del NEMSEP, como lo llamamos, es el caso de un corpus muy grande que la profesora Rena Torres Cáculos en Estados Unidos ha logrado compilar con hablantes nuevo mexicanos de Nuevo México en Estados Unidos. Y ella lo ha hecho también con los hablantes. Entonces, este es un mapa de Nuevo México en donde nos muestra básicamente quiénes son los hablantes y por qué este contexto es tan importante, porque básicamente pues es como el corazón del español tradicional de Nuevo México, es donde el contacto con los inmigrantes recientes ha sido mínimo, se ha mantenido, digamos, la mayoría de estos participantes en la construcción de este corpus pues provienen de condados en donde hay una gran proporción de hispanos. Y bueno, esto lo vemos aquí en el mapa con las regiones más oscuras como estas de aquí. Lo interesante de la construcción de este corpus es que fueron jóvenes universitarios en Nuevo México quienes entrevistaban a sus abuelos a través de entrevistas, digamos, semiestructuradas, pero también de conversaciones con sus propios familiares, que empiezan a descubrir su propia variedad, su propia lengua, su propio uso bilingüe del español y del inglés. Y esto hace que este corpus pues sea bien relevante, porque empiezan las comunidades y sobre todo promueve ese diálogo intergeneracional entre jóvenes que empiezan posiblemente a alejarse de su lengua de herencia, y entre abuelos y padres que han mantenido, digamos, este fenómeno de bilingüismo en este contexto en particular. Entonces es un ejemplo que empieza a mostrarnos y que para mí fue en mi formación fundamental para entender que es la comunidad misma la que tiene que empezar a pensar en su propia lengua, ¿no? Y es la comunidad misma la que puede, a través del diálogo intergeneracional, empezar a reflexionar sobre estos usos locales de sus lenguas y a documentarlas. El caso de San Andrés, que quería mostrarles con un audio, es también como un retorno a esta comunidad con la que he venido trabajando hace ya unos años. Y hace aproximadamente 4 años empezamos a crear este corpus con la comunidad. Entonces es un trabajo con mujeres en particular que también hace que sean ellas mismas quienes decidan a quienes entrevistar, que decidan quién es el hablante y cuáles son los temas que deberíamos usar para estas conversaciones que nos permitan documentar la lengua. Entonces, generalmente este proceso de documentación se da a través de entrevistas semiestructuradas, se da a través de preguntarle al hablante muchas veces sobre su lengua, volver a él, discutir sobre elementos específicos de la lengua. Pero en este caso, lo que tratamos o lo que descubrí yo con el trabajo con estas mujeres fue que ellas tomaban las decisiones de cuál era ese tema que era más pertinente y que llevaba al uso del creol más vernacular, digamos, más local, más profundo,
Y uno de esos temas, por ejemplo, fue la carrera de caballos, que es como un elemento cultural, una práctica cultural que llevan a cabo algunos miembros de la comunidad en la playa. Espero que esto sirva. Si no, me dan un segundito, quería compartirles con ustedes un poco cómo suena esta lengua y cómo fue esta conversación entre dos mujeres hablantes. Una de ellas, pues mi colega investigadora, miembro de la comunidad, que va con su grabadora y recoge los datos para la investigación. Este es un corpus, como les digo, que venimos construyendo y que posteriormente la misma comunidad también empieza a transcribir. Entonces eso también es muy importante. Lo mismo en el caso de Nemse, que les mostraba hace un momento, de Nuevo México. Son miembros de la misma comunidad también quienes hacen las transcripciones y quienes deben hacerlas, porque son quienes conocen su lengua y quienes logran identificar esos elementos lingüísticos, esas especificidades de la conversación. Lo mismo para el caso de mi colega de Palenque, Estelita Cassiani Obeso, quien acaba de graduarse, como les contaba. Ella también hizo su trabajo siendo ella misma hablante de su lengua, y ella misma también transcribió de la mano de la comunidad sus entrevistas. Vamos a ver si esto funciona. My name is Argelia Manuel Darkin from Raccoon. I remember from when Mr. Robert Favs them when got two horse they run all the time right behind my house. And I always go horse race from when we always go sprat by it. Mm-hmm. The always run for long way and got the Tony Hotel till he get away up at the top there. And then afterward now, then change it and I always go down south. Oh, I don't remember how that part of the road name, but I mean right at that side where Yari is. I don't remember how in the first part where Yari is. Y bueno, solo para que tuvieran un poco el sentido de esta lengua y de la conversación entre estas mujeres sobre la carrera de caballos. Y aquí lo interesante también es que esta es una práctica generalmente masculina. Y esta es la visión de una mujer sobre esta práctica cultural de la carrera de caballos y su pasión por ir y ver esta carrera de caballos y cómo la lengua se da de manera, digamos, natural, y esta documentación aquí se da a través de una conversación entre dos hablantes locales y específicamente dos mujeres hablando de un tema que es significativo para ellas. Y en contraposición con la práctica tradicional de una entrevista semiestructurada planteada por autores generalmente estadounidenses, que nos dicen qué tipo de preguntas hacer y qué tipo de preguntas son las más adecuadas. Entonces ese caso pues está todavía en construcción, ya tenemos algunas transcripciones terminadas y estamos haciendo trabajo de análisis colaborativo también con la comunidad. Esperamos seguir construyéndolo. Y el segundo caso que quería mostrarles, que es un caso un poco más reciente, en el que empecé a trabajar particularmente este año, pero en el que ya vienen trabajando mis colegas de la Universidad Javeriana, es el caso de la Chorrera Amazonas. Allí existen cuatro comunidades, cuatro pueblos que viven en este territorio y cuyas lenguas también pues son diversas, cuatro lenguas amazónicas. Esta comunidad tiene la intención de recuperar también sus lenguas, de revalorizarlas en su plan de vida, y nos invitan a conversar con ellos y apoyar como este trabajo de recuperación. Y para ello pues se ha venido trabajando desde la museología social, y mis colegas han venido trabajando de manera colaborativa con investigación colaborativa,
Y parte de ese trabajo que ellos llevan desarrollando desde hace 4 años, pues viene un nuevo proyecto en el que yo participo, que es la revitalización o recuperación de su lengua. Este año entonces empezamos con el mapeo colectivo para empezar este trabajo de identificar quiénes son los hablantes y cuál es el estado de vitalidad de esta lengua. Entonces, en vez de hacer una suerte de encuestas que generalmente se hacen como de casa en casa, el profesor Juan Pablo, mi colega Juan Pablo González, perdón, se me olvidó, mi colega Juan Pablo, y diseñó este taller de mapeo colectivo con la comunidad. Para llevar a cabo un autodiagnóstico, digamos, para identificar cuál es la relación de las lenguas con el territorio y dónde pueden ubicar sus lenguas. Entonces, este es una pequeña muestra del resultado que tuvimos cuando desarrollamos esta actividad de mapeo colectivo en abril. Inicialmente, pues, ellos diseñaron sus propios mapas de sus territorios, dibujaron esos mapas, nosotros los digitalizamos, los llevamos a territorio y hicimos un taller en el que ellos mismos identificaban quiénes eran los hablantes. Entonces, como ustedes ven aquí, aparece ya escritos los nombres, ¿cierto?, de quienes ellos consideran y los lugares específicos con puntitos donde ellos identificaron que están estos hablantes y cuál es la relación con el territorio, como dónde ubicar las lenguas. Y claro, esto para las lingüistas puede parecer como falta de control, ¿cierto? ¿Cuáles son estos hablantes? ¿Cómo sabemos quién es el hablante? ¿Cuál es su nivel de bilingüismo? ¿Dónde aprendió las lenguas? ¿Quiénes son los padres? Digamos, toda esa suerte de preguntas que generalmente hacemos cuando queremos hacer un diagnóstico. Este tipo de actividades también decolonizan esa visión del externo que llega a la comunidad con su papel y su encuesta a resolver una serie de preguntas. Esto involucró a la comunidad para discutir sobre qué consideramos que es un hablante, quién es el hablante, y puede que sea el hablante que no necesariamente use la lengua como un lingüista consideraría que la usa, sino que la entienda, que hay diferentes niveles de comprensión de las lenguas, diferentes niveles de uso, y ellos mismos llevaban como esas discusiones. Entonces aquí hay también un ejemplo del tipo de modificaciones que le hicieron a los mapas, lo que escribían y decían como, bueno, aquí hay una maloca, aquí está este otro espacio, dibujémoslo así, este es el símbolo que vamos a usar para identificar este espacio particular. Y eso nos ha ayudado para entender que es un inicio, digamos, nos da una idea inicial de cómo ellos consideran cuál es el estado de sus lenguas en relación con sus territorios y sobre todo la relación tan estrecha que hay entre la lengua y el territorio y que no la podemos desligar. Y esto nos llevó también a pensar en una nueva propuesta de trabajo con ellos y hacer una documentación más significativa, más relacionada con sus prácticas culturales y sobre todo ecológicas. Y allí encontramos el caso del trabajo con las mujeres, nuevamente la importancia de las mujeres para la transmisión de las lenguas. Entonces identificamos la necesidad de trabajar con ellas para reflexionar sobre por qué han dejado de usar sus lenguas o por qué no las enseñan a sus hijos e hijas y cómo podríamos cambiar eso, porque algunas mujeres hablan la lengua y otras no, y cuál es su papel en esta recuperación lingüística. Entonces hemos descubierto que es a través de los arrullos, por ejemplo, y es a través de los cantos y es a través de las actividades y los elementos culturales que ellas tienen para comunicarse con sus hijos que podríamos empezar a trabajar o que podría ser una ventana para recuperar y para documentar estas lenguas que están en vía de extinción. Entonces quería compartir con ustedes
uno de los arrullos, esta muestra es de Sandriela, quien vive en La Chorrera. Bueno, ya se mantiene entre una comunidad cercana a La Chorrera y La Chorrera. Y nos da una muestra de los usos que hay de las lenguas y la riqueza que tiene estos temas. Ellas mismas han descubierto que los arrullos, por ejemplo, son algo que prevalece y que todavía usan con sus niños y niñas, pero que dejan de usar cuando los niños crecen. Entonces, es solo una muestra para que ustedes también escuchen la lengua y escuchen este tipo de materiales más audiovisuales y de materiales más significativos culturalmente, más relacionados con sus prácticas cotidianas que nos llevan a la documentación desde una perspectiva decolonial y sobre todo para la comunidad. Lo que esperamos hacer con este proyecto es recoger esta suerte de corpus que sean significativos y que estas mujeres también puedan usarlos en sus casas y que puedan usarlos con sus hijos y que sea un material que no sirva para propósitos de publicaciones y artículos y libros de investigadores externos, sino que sirva como material para propósitos de recuperación y de reflexión sobre sus lenguas y de trabajo en sus casas. Entonces, esto es una pequeña muestra de ese tipo de materiales. Ura, ay, yo si tú te amena, bai tu caña. Ura, ay, yo si tú te amena, bai tu caña. Aña, bai ya, amena, ay, yo si te amena. Es una pequeña muestra de lo que queremos desarrollar. Entonces, ya para terminar, pues que, como conclusión, básicamente lo que trato de plantear es que la documentación debe llevar al estudio de la lengua y al conocimiento de la misma, pero con el fin de enseñarla y crear material relevante para la comunidad y que sea la comunidad la que decida cómo se hace esa documentación y con qué propósitos. Y debe surgir de las comunidades. Entonces, realmente nuestro trabajo documentando debería ser para ellas, con ellas y descubrir juntos como las técnicas, los temas y los usos que realmente son relevantes de esta documentación. Entonces, muchas gracias a ustedes por su participación y quedo abierta a comentarios y discusión. Muchísimas gracias, querida Cindy, por esta maravillosa presentación que nos has regalado en torno a la descolonización de la documentación lingüística, que además se cruza con muchas otras cosas, ámbitos de análisis, ¿no? Con la propuesta, por ejemplo, de la recuperación de los territorios, ¿no? que va a recuperar una idea que ustedes vienen trabajando desde el grupo de investigación, que es geografiar la lengua y cómo devolver los territorios a las personas, ¿no? Y superar este empobrecimiento existencial que se ha producido desde allí. Yo quisiera solamente agradecer esta presentación porque en el fondo hace una ilustración significativa de cada uno de los puntos de análisis que debemos como interpelar para superar esta idea en torno a la lingüística, y agradecer, bueno, acá por ejemplo Estela María Soto de Acevedo dice: muy interesante esta presentación, y agradece justamente toda tu sabiduría. Entonces, más bien hay agradecimiento más que pregunta. Y nada, Cindy, no sé si quieres dedicar algunas últimas palabras antes ya de, para no quitarte tantas horas de sueño, porque estás a muchas más, tú estás en el futuro actualmente, ¿no? Entonces, sí, hablo desde el futuro. dedicar esto a las comunidades, especialmente a las mujeres que trabajan por recuperar sus lenguas, por sus comunidades, y que hacen un gran esfuerzo, y que a veces, ¿no?, este trabajo generalmente recae sobre las mujeres, pero también debería ser un trabajo colectivo de todos los miembros de la comunidad, y especialmente a mi colega Estilita, que se acaba de graduar y acaba de trabajar
en su proyecto de documentación también de su propia lengua. Súper, muchísimas gracias, querida Cindy, que sigas teniendo una estadía maravillosa allá en Alemania. Te agradecemos en nombre del CELEI, de todos quienes están siguiendo la transmisión, colegas, investigadores, profesores desde México, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, que el día de hoy se han sumado, y todos aquellos quienes no pudieron estar en vivo, luego van a visualizar el video, así que nada, te agradecemos por esta notable presentación, y es momento de retornarnos a Chile ahora, para compartir con una amiga que es Irene de la Jara. Irene nos va a presentar su taller que se denomina Infancia y Museos, una relación compleja y en construcción. Irene de la Jara es educadora de párvulos, también es diplomada en gestión cultural, también es diplomada en metodologías de investigación cualitativa y posee 3 maestrías, un magíster en educación, mención currículum y evaluación, también posee otra maestría en educación, mención neurociencias y es magíster en docencia universitaria. Ha escrito diversos artículos relacionados con la niñez, el patrimonio y los museos. Además, Irene es autora de 2 libros, el primero titulado Infancia y Patrimonio, los objetos queridos, y también Culturas de la Infancia y otros lugares donde habita la memoria. Ha sido responsable de 4 estudios nacionales de museo, 2 de ellos sobre niñez y museos, 1 sobre el uso del enfoque de género en la gestión educativa y 1/4 sobre el perfil de áreas educativas de museos estatales. Es docente del magíster en psicomotricidad educativa impartido por la Universidad Finisterra y del diplomado virtual Cultura más Ciudadanía más Desarrollo del Centro Cultural de España en el país del Salvador. Además, es encargada de educación de la Subdirección Nacional de Museos, perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Irene, querida, el espacio es todo tuyo para que compartas este tema tan apasionante de los museos y la infancia. Muy bienvenida. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias a mis compañeras que me antecedieron. Estoy como un poco emocionada porque todas las cosas que he ido escuchando, como la mirada de la niñez a través del cine y este trabajo de Cindy, tan lindo, como de tan feminista, tan desde la afectividad, así que estoy muy, muy contenta. Oye, no puedo compartir. Algo pasa. A ver, mira, tienes que, debajito de nosotros, aparece una flechita en verde, un recuadrito en verde. Sí, lo estoy poniendo y ¿ya? no me deja compartir. No te deja compartir. Ya, sí. Entonces, Irene, mira, hagamos una cosa. Yo voy a descargar el PPT que tú me enviaste, pero por mientras yo te pediría que nos hagamos como un pequeño diálogo entre nosotros para que los participantes, quienes nos acompañan, pudiéramos avanzar. ¿Te parece? Ya, perfecto. Dame. Oye, pero segundo. Qué raro esto, porque cosas que pasan, pues, ¿no? La tecnología. Sí, me pone un poco nerviosa, porque la presentación tiene como animación, van apareciendo cosas de a poco, y no me gusta estar diciendo ahora sí. No, tranquila, pero espérame. Ya. Déjame descargarlo porque mi computador de manera particular hoy día está bien lento y apenas yo lo tenga ya comenzamos. Ya. Bueno, yo creo que este tema que tú nos vas a compartir es sumamente interesante por 2 cosas en particular. Primero, por pensar espacios que han sido profundamente coloniales, ¿no es verdad? Y mira, Milagros acá nos dice, Prof. Irene, por favor, abra primero el PowerPoint y luego le da a compartir. Ya, abrí el PowerPoint. Ya, y ahora tú te vas acá a compartir pantalla. Sí, y mira, es muy... A donde dice compartir, me aparece gris, entonces no me permite. Entonces, ¿qué digo? No puedo hacer nada. No me deja nada. Ya, vamos a esperar un poquito... Ah, mira, no sé, ahí, ¿se abrió? Ahí sí, Irene, querida. ¿Lo pueden ver? Ya, perfecto, gracias, profesora. Oh, me salvó. Ya, bueno, ¿se escucha? Perfecto. ¿Está todo bien, Aldo? Sí, súper. Ya, perfecto. Bueno, entonces yo primero dar las gracias por esta invitación. Voy a poner también el temporizador para no pasarme.
Es primera vez que participo en esta escuela, así que quiero transparentar también mis nervios. Estoy súper contenta por además el lema, ¿no? De reimaginar el mundo, producir otras infraestructuras de la conciencia que puede sonar un poco complejo, pero si uno lo mira desde el punto de vista de la afectividad, la invitación es un poco a abrirnos a la posibilidad de cambio, ¿no? A dejar de pensar aquello que está súper instalado en nosotras, en nosotros, para ver otros caminos, fundamentalmente para cumplir ciertos derechos y para generar nuevos formatos, nuevas configuraciones de convivencia y también nuevas maneras de entender nuestra relación con la cultura y la niñez. Entonces, en el caso mío, yo voy a hablar de infancia y museo, una relación compleja y que se está construyendo. Y todo lo que voy a ir mostrando tiene que ver un poco con las colecciones de museos, cómo miramos desde ahí el poder, la autoridad, cómo vamos invisibilizando otras voces, ¿no? Entonces, aquí vamos a partir con algunas preguntas, ¿no? Primero, ¿por qué son importantes los museos? A lo mejor para algunas personas sencillamente no son importantes los museos. ¿Y por qué son importantes para las niñeces en el fondo, ¿no? Y cuando nos hacemos esa pregunta, definitivamente tenemos que también revisar un poco nuestras propias representaciones. ¿Qué pensamos de la niñez? ¿Y qué pensamos de los museos? Porque si finalmente tenemos convicciones súper clásicas y bien conservadoras respecto a la niñez y de los museos, eso va a tener un correlato en cómo enseñamos las cosas, ¿no? Entonces, en el fondo, estas representaciones no van a ser inofensivas. Una cosa importante es reconocer que existen diversas representaciones. Ya Catalina nos adelantaba algunas, ¿no? Que la niegan a la niñez en muchos de sus derechos o, en el mejor de los casos, la subordinan. La subordinan fundamentalmente a la voz adulta. Y estas representaciones, que son generalmente de obediencia, están demasiado arraigadas, ¿no? Tiene formato de conocimiento y al estar tan arraigadas, porque fundamentalmente porque son colectivas y porque son compartidas, se cargan de una lógica irrefutable, ¿no? Entonces, decimos tanto una cosa respecto de la niñez, por ejemplo, la obediencia, decimos tanto que tiene que ser obediencia que ya no discutimos esa premisa, ¿no? Decimos que tiene que ser obediente. ¿Por qué? Porque es niña, porque es niño, porque yo soy el adulto, ¿no? Entonces, lo que nos dice Casas, por ejemplo, es que justamente de esas cosas evidentes se habla poco, ¿no? Y él dice, es una paradoja, porque está acá, está frente a nuestros ojos, no es que esté invisible, ¿no? Pero hablamos poco, no parece necesario, justamente porque está frente a nosotros. Entonces, opera en esta lógica contradictoria. Están tan frente a nosotros, están tan arraigadas que de tanto usarlas, ¿no? Cotidianamente, se vuelven invisibles. Entonces, durante mucho tiempo la sociedad ha buscado responder a las necesidades de la infancia a partir de estas representaciones que son míticas, ¿no? Esta representación de niña, niña como sinónimo de ingenuidad o inocencia. Entonces, en aras de la protección de esa inocencia, vamos generando sistemas de aprendizaje que son súper acríticos y reduccionistas, fundamentalmente porque también eso es lo que pensamos de la niñez, ¿no? Que son acríticos, niñas y niños. Entonces, las representaciones sociales van a ir teniendo un correlato en las decisiones que tomamos con ellas, en las decisiones, en las interacciones, en el uso de ciertos lenguajes, en la decisión de cierto material educativo. Entonces, las representaciones no son inocuas, ¿no? Ellas no solo, estas representaciones no son solo objetos que están en nuestra cabeza. Esos objetos hacen que nosotros operemos en lo concreto con la niñez. Entonces, aquí yo quiero hacer una revisión muy rápida de algunas representaciones dadas por Ferran Casas y Alejandro Kucianovich, que me gusta mucho, ¿no? Ellos plantean algunas representaciones relacionadas, por ejemplo, con la niñez como propiedad,
donde la familia es propietaria de esta niñez, ¿no? Y dentro de la familia, la madre, ¿no? Porque también hay una representación de la mujer. Entonces, bajo esa lógica, sí, por eso quiero como que esta idea quede claro, ¿no? Como la representación tiene un correlato en la vida cotidiana. Entonces, esta idea de la niñez como propiedad justifica entonces criterios de obediencia, de sumisión, incluso de castigo físico y de violencia. De hecho, hay como frases típicas, no, lo hago por ti, me duele más a mí, ¿no? Y tanto se le dice eso a una persona desde que es chico, que cuando es grande, el adulto que somos justifica el castigo, ¿no? Y diciendo, bueno, en realidad, mira, sí, me pasó, pero es que yo era bien desagradable, era bien atrevido, ¿no? Entonces estaba bien que me pegaran, estaba bien que me silenciaran. Eso lo voy comentando porque estas cosas se van arraigando en nosotros de manera como muy lentamente, y ese es justamente el principio de la eficacia, ¿no? Que casi no nos damos cuenta cómo nos vamos apropiando de esas representaciones que tanto daño nos hicieron igual, ¿no? Bueno, está esta niñez consumidora, que prácticamente la niñez de la televisión. Nadie se cuestiona, por ejemplo, los desnudos de la televisión para vender pañales, ¿no? O para vender ropa de guagua. O la niñez peligrosa, que tiene que ver con esta niñez de la que nos hablaba Catalina, por ejemplo, esa niñez que se nos muestra a veces en la performática del cine, que puede ser también en la performática de la fotografía, en donde aparece como peligrosa, ¿no? Fundamentalmente por lo que les falta, que podría ser la obediencia, o por lo que les sobra, que podría ser rebeldía, ¿no? Entonces, justamente nosotros vamos a ver cómo esta cosa de la obediencia se va traspasando, no solo a través de los discursos de la familia, a través de los discursos de la escuela, se va pasando también en las instituciones, ¿no? Como en absoluto silencio en los lugares, se va pasando a través de los cuentos infantiles, la Caperucita Roja. La moraleja de ese cuento es que la Caperucita Roja es muy desobediente, ¿no? Y por eso le pasa lo que le pasa. Cuando nosotros sabemos que la poesía es súper importante en el pensamiento creativo, por ejemplo, ¿no? Bueno, la niñez como futuro, también lo decía Catalina, se les piensa como potencia, ¿no? Como algo incompleto. Y eso, para Alejandro Kucianovich, no es otra cosa que la postergación del reconocimiento del peso específico que tiene la niñez, ¿no? Y además también es una manera de no asumir la responsabilidad que como adultos, como tribu, ¿cierto?, tenemos en los acuerdos de acompañamiento con la niñez. Bueno, esta niñez prescindible, que es muy triste, ¿no? Como niñas y niños innecesarios por incapaces. Entonces, finalmente, las niñas y los niños no participan del currículum escolar, no se les consulta a ellos qué quieren aprender, cómo quieren ser evaluados, no se les consulta a ellos, por ejemplo, en materia de patrimonio, cuáles son las fiestas que ellos quisieran relevar, no se les consulta a niñas y niños qué colección queremos tener o qué tipo de guión quisiéramos implementar. Bueno, la niñez privada, que tiene que ver con esto de hasta dónde nosotros permitimos, ¿cierto?, que la niñez llegue, ¿no? Como vamos estableciendo unas fronteras o unas estructuras que lo van apretando, ¿no? Desde muy chico. La niñez pura y vulnerable, que también es bien interesante porque es tan limpia esta imagen, ¿no? Tan idílica, que finalmente lo que el correlato que tiene es el de la sobreprotección, que también es un mito, ¿no? Como esto de la niñez absolutamente impoluta, no le puede ocurrir nada. Entonces, sobre la base de eso, no dejamos que niñas y niños jueguen en los mismos espacios, no les permitimos los paseos porque les puede pasar algo al furgón, no permitimos que niñas, por ejemplo, exploren subiendo rejas, ¿no? Porque se pueden caer, porque se pueden dañar, porque su cuerpo, que es tan delicado, algo les puede pasar, ¿cierto? Que yo no estoy aquí proponiendo que a los niños se les deje en la absoluta soledad, no es eso. Tampoco estoy proponiendo una idea niñocéntrica que le haría un flaco favor a la niñez. Estoy solamente recordando que cuando nosotros hablamos de deberes y derechos, nosotros como adultos tenemos que cumplir
nuestros deberes para que la niñez cumpla sus derechos, ¿no? No es que los derechos estén subordinados a los deberes, los derechos son inalienables, ¿no? Bueno, y aparece también esta idea de la niñez negativa, ¿no? Como desobediente, rebelde, donde se desvaloriza lo infantil y se justifica el control. Entonces, tempranamente se empieza a construir un estereotipo generacional que va a situar a la niñez, ¿cierto?, bajo la potestad, superioridad del adulto, que además se considera racional y civilizado. O sea, este adulto tiene una autopercepción. Hay un pensador que habla de la adultez como casi la versión premium de la humanidad, ¿no? Y es un poco la promesa con la que va creciendo este niño o niña. Ahora, estas representaciones sociales se ajustan en un sistema que le da fuego, ¿no? que las alienta. No es un sistema patriarcal que tiene que ver con todas estas formas y muchas más que no están acá, ¿no? También existen las fobias a la pobreza, las fobias a la vejez, ¿no? Nosotros nos vamos a referir al adultocentrismo, pero todas estas tienen que ver con ejercicios sociales donde se van a configurar diferentes formatos de subordinación. Entonces, vamos a entender a esta serie de prácticas de exclusión que se basan justamente en este establecer diferencias generacionales únicamente en atención a la edad y a la estatura también, le vamos a denominar adultocentrismo. Bueno, Duarte tiene una mirada un poco más extendida, más amplia, ¿no? De lo que significa este adultocentrismo. Él habla primero de un sistema de dominio, ¿no? Como más bien como un sistema de dominación, una manera de organizar la sociedad, ¿no? De modos asimétricos y desiguales, de muchas maneras desiguales, ¿no? Tanto desiguales, por ejemplo, en el uso de la palabra, desiguales en capacidad económica, ¿cierto? Que eso hace que se subordine mucho más. Bueno, también como paradigma de las ciencias sociales, que ya parte con una imagen de niño o niña, ¿cierto? En las investigaciones de lo juvenil, por lo menos en Chile. Y también un eje analítico, que a mí me parece bien interesante cuando hablamos de la interseccionalidad. Como un eje más, ¿no? Para hacer el análisis de pluridominio, ¿no? Pluridominación. Entonces, en este sistema de dominación van a operar unos imaginarios bien binarios, que es lo mismo que ocurre cuando hablamos de enfoque de género, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo mayor a lo menor, donde el mayor es el adulto y lo menorizado va a estar situado en la niñez. La autonomía y la dependencia, ese niño siempre va a depender de mí, por lo tanto, una manera yo tengo también de subordinarle a mis gustos, a mis antojos y a mis propios tiempos, la fuerza y la debilidad. Entonces, como sistema de dominio, este adultocentrismo también actúa complementariamente con otros sistemas de análisis como el género, la clase. No podemos hablar de niñez sin hablar de clase, por ejemplo, o de territorio, ¿no? O de origen. Bueno, ¿cómo se va sosteniendo este adultocentrismo? De muchas maneras, ¿no? En la cotidianidad de la familia, donde hay ciertos roles, ¿no? Que no solamente obedecen al género, sino también a la edad. Se sostiene brutalmente, yo diría, en los formatos institucionales, sobre todo en la escuela, y esto es bien interesante porque se sostiene en una macroestructura. O sea, a veces, nos dice Ferran Casas, supera a la relación niño-madre-padre, ¿no? O niño-docente, ¿no? Esto es una cosa que va muy por encima, por eso es súper importante como despertar de alguna manera o hacer preguntas incómodas, de tal manera que nosotros podamos tomar conciencia de la lente con la que estamos mirando la realidad. Ahora, ¿cómo afecta este adultocentrismo en la vida cultural de la niñez? Yo me voy a referir fundamentalmente a la vida cultural circunscrita a los museos, ¿no? Y vamos a decir que estas representaciones adultocéntricas sobre la cultura, especialmente entendida, ¿cierto?, como las producciones, la ciencia, el arte, la socialización, en fin, las instituciones, no solo excluyen a la niñez, sino que desconocen que parte de la continuidad de la cultura es labor de niñas y niños. Yo pensaba en esto en la presentación de Yanir, ¿no? Cuando ella habla de cómo se van transmitiendo el lenguaje, fundamentalmente en las mujeres, me emocionó mucho cuando dijo a través de los arrullos, ¿no? Porque finalmente esos arrullos también ellas lo escucharon
de su madre o de sus abuelas y se van transmitiendo. Es ese niño, niña, el que sigue con esos arrullos, ¿no? Y como decía Catalina, ese niño que permanece en tu humanidad sigue transmitiendo esa lengua, ¿no? Que es bien importante, porque la lengua mirada también como un espacio de resistencia. Entonces, fíjense lo que pasa en el campo del patrimonio de la memoria. Pareciera ser que las definiciones construidas por la niña no siempre incorporan su relato, ¿no? Pero que hay una paradoja nuevamente, porque no las invitamos a la fiesta de la negociación, pero sí esperamos que sean ellos herederos y custodios del patrimonio, ¿no? Entonces aquí van a aparecer ciertas representaciones muy circunscritas al ámbito de la cultura, ¿no? ¿Cómo miramos a la niñez en algunos casos? Como depositaria de la herencia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que las generaciones mayores imaginan a la niñez un futuro parecido a su propia vida, como dice Margaret Mead. Ella plantea estas sociedades posfigurativas, donde el pasado de la tribu, ¿no?, se convierte en el futuro de la niñez. El pasado de esas personas mayores es lo más importante, y ellos van a hacer lo posible para que eso se traspase tal cual. Ahora uno podría decir, ya, pero esto es de hace mucho tiempo, ¿no? Y resulta que nosotros todavía podemos encontrar, Aldo lo decía al principio, en la escuela, por ejemplo, también en el museo, esta linealidad del contenido. Vamos traspasando tal cual, en la lógica que critica Paulo Freire, ¿cierto?, tal cual está este contenido a la cabeza de los niños y esperamos la recitación perfecta, ¿no? Ese es un formato. Aparece también esta representación de niñez frágil frente a la herencia. Entonces, frente a esta idea de la fragilidad, las generaciones mayores resguardan a la niñez de zonas oscuras de nuestra historia. Entonces no le vamos a hablar de dictadura, no le vamos a hablar de la lucha de las mujeres y cuánto murieron, ¿no? Vamos a hablar de la guerra, pero solamente en términos de quién ganó la guerra, ¿no? Entonces vamos generando ciertos patriotismos, como sin sustancia, ¿no? Entonces lo que hacemos acá es negar el contenido. Entonces, por eso, insisto en esto, ¿no? La representación que tengamos no es inocua, se transforma en una forma de hacer las cosas, ¿sí? Y por lo tanto va influyendo en una forma de ser, ¿no? De habitar nuestro cuerpo, de utilizar las instituciones, de escoger las palabras con las que vamos a nombrar las cosas, en fin, ¿no? En educación formal, en la escuela, esto se llama currículum nulo, ¿no? Es decir, cuando conscientemente decimos esto no. De esto no se va a hablar en esta escuela, ¿no? No vamos a hablar de estallido social, no vamos a hablar de los abusos de la iglesia, no vamos a hablar de aborto, no lo vamos a hablar. Porque protegemos el mito de la inocencia. Y está esta otra manera, ¿no? El joven o niño o niña indiferente frente a la herencia, que también hay harto de eso, ¿no? En la imagen de los adultos. Las generaciones mayores suponen que a la niñez no les interesa nada. En realidad, no existe nadie que no le interese algo, o sea, a todos nos interesa algo, ¿no? Entonces, aquí hay una suposición, ¿cierto?, que a la niñez no le interesa el pasado como espacio de contenido. Vamos a mirar lo que pasó en tal año, o los vestigios que encontramos, qué sé yo, en el siglo pasado. Vamos a ver cómo eran los países antes de conocerlos tal como están ahora, ¿no? Como espacio de contenido, pero tampoco les interesa como objeto de estudio, por qué es importante el pasado, por qué ciertas instituciones se dedican al pasado. Entonces, la suposición de que a la niñez o a la juventud no le gusta el pasado o no le interesa, hace que tengamos un tratamiento bien superficial del contenido. Esto de vuelo rasante, pasar por encimita, sin que lo afecte mucho, porque no le va a interesar. ¿Para qué? ¿No? Y hacemos una imagen reduccionista de la historia. Vamos a desmentir esto. Primero vamos a decir que la identidad, esta imagen de esta representación de niñez depositaria de herencia, se cae cuando nosotros decimos que la identidad es dinámica, ¿no? Es un proceso de permanente tensión entre lo personal, vamos a entender aquí lo personal como la mismidad, de cómo mi propio cuerpo me va informando de
temperatura, de sed, de hambre, etcétera, y cómo eso se va tensando con lo social, desde lo más próximo, ¿cierto?, que es la familia, hasta los amigos, hasta la escuela, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos una perspectiva, ya sea de crianza o de educación, muy funcionalista, ¿no?, el yo infantil desaparece, y eso es muy triste, ¿no? Ese yo que juega, por ejemplo, desaparece, y pasa mucho tiempo sentado, ¿no? Pasa mucho tiempo poniendo atención, por ejemplo, en un museo. El yo infantil desaparece, se calla, no puede hablar, porque están hablando los adultos, ¿no? Entonces, empieza a desaparecer, este niño se empieza a invisibilizar, ¿no? Porque empieza a encarnar al yo social, ¿no?, cuyo propósito fundamental es ir haciendo emerger a este adulto normalizado, a esta versión premium, ¿no? Entonces, la identidad no es una esencia inmutable, es una construcción siempre relacional, y siempre contrastante. Entonces, esta perspectiva va a observar a la niñez, entendida como niñas y niños, ¿no?, como población, como una invitada a la cultura. No le vamos a decir, mira, niño, esto es lo que pasa acá, sin tu participación, y lo que pase acá, a ti no te va a interferir en nada, ¿no? Entonces, la cultura se encuentra fuera, como diría Beatriz Olid, ¿no? Y como al modo de una postal estática. Y esto, ¿cierto?, tiene un el asidero, ¿cierto?, lo plantea Pierre Bourdieu, refiriéndose justamente a estas relaciones de dominación, donde dice, esto es el efecto de un trabajo formidable, colectivo, de socialización, pero continuo, a través de muchas generaciones, ¿no? Que al final lo que hacen es que cuando ya somos un poco más grandes, percibimos el mundo de acuerdo con ese principio que se nos enseñó, con ese principio de división dominante, ¿no? Cuando somos grandes entendemos entonces que los adultos tienen la razón, que los niños no tienen nada que aportar, que las mujeres valen menos que los hombres, que el mundo está hecho en clave masculina, y lo vamos entendiendo y lo vamos asumiendo porque es justamente un principio de eficacia, ¿no? Y aquí se nos aparece lo imaginario, vamos a hablar de esto al final, pero yo quiero que lo tengan en cuenta, ¿no?, los imaginarios. Bueno, esta niñez sin conflicto, la segunda, vamos a hacer a desmentir este segundo mito, ¿no? La niñez sin conflicto no existe, es una idealización, que lo único que hace es negar la dimensión de dolor. Entonces cuando decimos, no vamos a llevar a los niños a este museo de la memoria, o a este museo de sitio que habla de ciertas cosas de nuestra historia, porque ¿para qué? No los va a soportar. Tampoco digo que nosotros tengamos que instalar imágenes traumáticas, no es eso, ¿no? Pero sí hablar del dolor. La niñez siente dolor, la niñez sea problema, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que capturar esa dimensión humana, ¿no? Y hacernos cargo, ¿no?, de esa contención. Entonces, lo que aquí pasa, ¿cierto?, es que esta representación lo que hace es observar cierto aspecto de la cultura, por ejemplo, la dictadura, como una amenaza para la inocencia, ¿no? Y se entiende a esta niñez como apolítica, ¿no?, acrítica. Bueno, y la última, ¿no?, el pasado, como indiferente frente a la herencia. Justamente un ejercicio pedagógico que contribuye a que las personas se perciban en su historicidad potencia el compromiso. O sea, nadie quiere estar marginado, ¿no? En el caso de la niñez, justamente nos dice Lourdes Gaitán, la no identificación con metas colectivas es un factor de desintegración. O sea, cuando nosotros dejamos afuera a la niñez de las grandes cosas que estamos pensando o de las pequeñas cosas que estamos pensando, se empieza a fracturar, ¿no?, esta integración. Entonces, el mundo de los objetos y sus significaciones forma parte de la construcción mental de la niña, ¿no? De eso no nos tenemos que perder. Aquí yo voy a dar algunas razones de por qué un museo y la vida cotidiana de los niños no es tan distinta en términos de su relación con los objetos, entendiendo el museo como un espacio que tiene objetos, pero que un museo es mucho más que eso, ¿no? Lo vamos a ver. Durante los primeros meses de vida, los niños requieren solo de su cuerpo, ¿no?, y de las personas que les quieran, ¿no? El juguete va a ser una especie de causa exterior, pero por lo menos hasta los 6 meses necesita sus manos. Ese va a ser el primer objeto con el que el niño se va a relacionar, ¿no? Y obviamente va a reconocer los rostros y las voces de las personas que no aman. Ahora, a medida que crecen, estos objetos se van convirtiendo en objetos queridos, que es una frase que hemos acuñado en el ámbito de los museos, ¿no?, para hablar justamente de esta relación
simbólica y afectiva con los objetos, ¿no? Entonces, estos objetos queridos, pensemos en el tuto de los niños, por ejemplo, son el soporte de este universo imaginado. Justamente son estos objetos los que van a dar el sentido de familiaridad y de bienestar a la niña. Entonces, fíjense en esta relación, los objetos queridos de la niñez, sus juguetes, los cachureos, los cuescos, la semilla, todo lo que encontramos a veces en los bolsillos de los niños. Y el patrimonio, que son cosas justamente despojadas de su cotidianidad, son dos nombres que remiten a cuestiones muy similares, ¿no? A memoria, identidad, pasado, relato, sentido, etc. O sea, si nosotros encontramos un cuesco en el bolsillo de un niño, probablemente, de niño o niña, ¿cierto? Probablemente va a ser un cachureo, una basura, ¿no? En el Museo de Historia Natural, en una vitrina, cambia de estatus. ¿Y eso quién lo decide? El mundo adulto. Por lo general, un grupo pequeño, ¿no? Fíjense que esta idea de niñas y niños haciendo curatoría, ¿no? Como estas exposiciones, se da en todas las partes del mundo, que hay un trabajo muy bonito que hace Galimberti, justamente de hacer estas curatorías con niñas, también con gente adulta, con otro objeto, y de cómo, dice él, en distintas partes del mundo, con distintas culturas, distintos niveles socioeconómicos, niñas y niños saben qué va primero, qué va después, qué cosas de todo lo que tienen van a escoger para ser fotografiados, ¿no? Entonces, fíjense que la elección, ya, primero dijimos que los niños se relacionan con los objetos, eso es súper obvio, ¿no? Pero una segunda cosa es que la elección de los objetos siempre se genera en función de un relato. ¿Y dónde se ve mejor eso? En el juego. En el juego los objetos de la vida cotidiana van a ser transformados, psicomágicamente diría Jodorowsky, ¿no? Entonces, palito me va a servir para el teléfono, debajo de la mesa va a ser la cueva, vamos a poner unos manteles y eso va a ser el cielo, ¿no? Entonces, todas las cosas van siendo transformadas, ¿no? En el trabajo patrimonial también los objetos escogidos sufren esta acción simbólica, son performatizados para contar una historia. Entonces, de alguna manera, los objetos para ambos mundos, ¿no? El de la niñez y el de la cultura museal, son el abecedario de la historia, ¿no? Entonces, su elección no es arbitraria, no es azarosa. Hay una inteligencia en la elección de estos objetos. Entonces, tiene una lógica, tiene un propósito, no cualquier objeto sirve. Y eso es bien interesante, porque cuando la niña y los niños transforman los objetos, al no hacerlo en forma azarosa ni arbitraria, lo que están haciendo es justamente extrapolar todas las propiedades de un objeto cualquiera, por ejemplo, de un teléfono. Ellos tienen que decir, tiene que ser liviano, me tiene que caber en la mano, me tiene que servir para hacer este gesto. Todos esos ejercicios son de abstracción, que de alguna manera nos permiten hacer la resistencia a las teorías desarrollistas con las que hemos crecido, ¿no? Cómo también el mundo de la cultura nos va afectando. Entonces, fíjense que para un niño pequeño, vamos a decir, antes de los 3 años, las acciones están determinadas por la utilidad literal de los objetos, es decir, una puerta sirve para abrir, un lápiz para escribir, un teléfono para hablar, la escoba para barrer, la silla para sentarse, etc. Entonces, a medida que crece, la niña y el niño se independizan de la realidad, asignando otro significado a los objetos. Entonces, a eso le llamamos pensamiento creativo, ¿cierto? Y fíjense que justamente es el mismo fenómeno que ocurre en el arte. La manzana que vemos en el cuadro no es la manzana que nos comemos. Es otra, es lo que algunos filósofos llaman la apariencia, ¿no? Desde ese punto de vista uno podría decir, entonces el juego también es una forma de arte, ¿no? Y ahí también vamos a encontrar literatura que es adultocéntrica, por mucho que queramos los autores que nos hablan de estas cosas, ¿no? Pero Vygotsky, por ejemplo, dice, bueno, los niños no hacen arte porque les falta el concepto, no tienen la capacidad de hacer conceptualización. Y vamos a encontrar así una serie de pensadores que nos van a decir, o se van a alinear ahí, ¿no? En eso que plantea Vygotsky. En cambio, podemos encontrar, por ejemplo, Arno Stern, que nos dice, las niñas y los niños cuando dibujan no hacen arte porque no les interesa.
El arte es otra cosa. Podemos llamar arte a los dibujos de los niños, da lo mismo, porque a los niños y niñas no les interesa. Lo que hacen las niñas y los niños es trabajar con otros signos que vienen de otro lugar y que tienen otra gramática y que está súper lejos de nuestra comprensión, ¿no? Entonces, hay otra mirada, hay otra postura. Bueno, en tercer lugar, los objetos van conformando un territorio, igual que en el museo, ¿no? El juego, así como esta representación mística de la que nos habla Johan Huizinga, va procurando un orden a las cosas, y ese orden se va tomando el espacio. Y ese orden, además, hace que esos espacios se conviertan en otros lugares. De alguna manera, convierten la realidad ordinaria en una realidad extraordinaria, ¿no? Es una performática de la realidad también el juego. El museo, en tanto como espacio patrimonial, opera también como territorio físico, porque está en un lugar, ¿verdad? Político, simbólico, afectivo también, ¿no? Donde también se da un orden a la memoria en un acto de sentido, en un determinado espacio, ¿no? Ahora, aquí hay que hacer una inflexión, porque no tocar es una experiencia conocida que debe ser enseñada como propósito de bien común y no como negación. Yo no le puedo decir a las niñas y a los niños, no, ustedes no pueden tocar. Sería a lo mejor más conveniente preguntarle a las niñas y a los niños, ¿por qué creen ustedes que estos objetos no se pueden tocar? Porque esta es una adscripción a un acuerdo tácito cultural. Porque obviamente hay museos donde ciertos objetos no se pueden tocar, ¿no? También hay ciertos espacios donde no podemos correr, donde no podemos tocar algunas cosas. Nosotros hemos preguntado cosas a la niña y a los niños, yo les voy a mostrar algunas respuestas. Pero fíjense que esta idea de no tocar, de eso saben los niños. Porque cuando están jugando, si alguien interrumpe su juego, les saca la silla del tren para volverla a su realidad ordinaria del comedor, por ejemplo, ordinaria en términos de lo común y corriente, ¿no? Si un adulto saca esa silla y convierte, destruye ese tren, ¿no? Se rompe el encanto, como dice Johan Huizinga, y los arroja al mundo habitual. Ahí hay un quiebre en esa emocionalidad, ¿no? Entonces, y finalmente, una idea también que asemeja, ¿no?, esta vida del juego y de la puesta en escena de los objetos en los museos, es que los objetos otorgan también un valor ético y estético, ¿no? Como imagen de la realidad, los objetos van produciendo un tipo de conocimiento, ¿no? Sobre todo en el juego, ¿no? Se moviliza la atención, hay una confrontación mental, hay un goce, hay una poiesis, ¿no? Que es el placer por la producción propia, ¿no? También hay un placer por la producción de otro, ¿no? Hay una catarsis, esto es bien importante, porque cuando las niñas y los niños juegan, por ejemplo, si tienen algún problema, algún conflicto, se va resolviendo paulatinamente en el juego. Si un niño le teme la oscuridad, va a jugar que está oscuro. Bueno, en el museo pasa lo mismo, ¿no? La memoria que van portando los objetos van haciendo o se van ordenando, más bien, de tal manera que lo que emerge de ahí sea un relato que nos sostenga como sociedad, ¿no? Nadie se cuenta de sí mismo un relato negativo. Entonces, todas las cosas las vamos ordenando de acuerdo a una cierta ética, a un cierto querer ser. Bueno, ¿por qué una educación patrimonial con infancia? Primero, ¿qué es una educación patrimonial? Es justamente un proceso pedagógico, sistemático, continuo, en el tiempo que se sirve de los objetos, de la naturaleza, para poner en marcha una memoria. Y esto es bien interesante porque es una memoria individual y colectiva, ¿no? Como un poco lo que planteaba también Deyanira, ¿no? Y Catalina también, en un momento, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos completándonos con la memoria de las demás personas? ¿Cómo, de alguna manera, eso nos planteaba Catalina, ¿no? La reivindicación del recuerdo de aquello que nos fue contado, aunque no lo hubiéramos vivido en carne propia, ¿no? Bueno, esta memoria, ¿cierto?, que nos da también un sentido de pertenencia, que nos ayuda a construir nuestra identidad, ¿cierto?, y a desarrollar ciertas narrativas, miradas
desde una perspectiva ética y estética. Aquí hay algunos enfoques, ¿no? Uno tiene que ver con este conocimiento y tipo de alfabetización. Hay quienes piensan que el patrimonio es eso, ¿no? Una excusa para alfabetizar en la cultura. Es bien interesante, Paulo Freire también dice, ojalá que niñas y niños antes de aprender a leer las letras, aprendan a leer el mundo, ¿no? Como las señales sociales, como aprender a tener intuición en la ciudad. Había un arquitecto que tuve la suerte de escuchar hace algunos años que decía, ojalá la ciudad la pudieran conocer las niñas y los niños y pudieran ellos, tal como hacen los adultos, dolerse de aquello que se ha perdido, ¿no? Cuando uno dice, oh, y antes acá había un bosquecito, qué sé yo, había una chacra, ahora hay un, qué sé yo, un cine, una panadería. Que la gente, los niños y las niñas pudieran tener esa oportunidad. Bueno, también como espacio para entablar vínculos, ¿no? Como esta posibilidad de reconocer el objeto a nuestra familia, ¿no? Reconocer el objeto, los lugares por los que pasamos, reconocer situaciones históricas. Cuando me imagino uno pone un vinilo, ni siquiera empieza la canción y solo el sonido ya nos lleva para las personas que hemos tenido, que hemos crecido con tocadisco, por ejemplo, para nosotros ya ese sonido nos lleva a otro tiempo y lugar, y con una sensación de cobijo, como dice Bachelard, ¿no? Bueno, también está esta posibilidad, como nos enseña Santa Cana, que es la posibilidad de emitir valores positivos aún cuando el patrimonio provenga de un pasado oscuro, ¿no? Como no meter la basurita abajo de la alfombra, en el fondo, ¿no? Yo recuerdo que cuando fue el estallido social en Chile, dos días antes las escuelas funcionaban de lo más bien y tenían un currículum que era muy tradicional, ¿no? Nadie se quería complicar con la... Estábamos discutiendo si dictadura, gobierno militar, todas esas cosas. Cuando fue el estallido social, se abrieron los cabildos. Y recuerdo cómo madres y padres, también docentes, iban a los cabildos, a los espacios, para que le pudieran explicar a las niñas y a los niños qué es lo que estábamos viviendo y por qué había pasado eso. Entonces, es interesante cómo van cambiando. Bueno, pasó todo y volvimos nuevamente a nuestra educación de silencio, ¿no? Bueno, y Carolina Roca, ¿cierto? Que es una doctora, ¿cierto? Que se ha dedicado mucho al tema de los museos y de las niñeces, habla de la ciudad fundamentalmente, ¿no? Del patrimonio, la ciudad como una toma de conciencia, dice, es como una especie de despertar, ¿no? Sobre el territorio, sobre nuestro pasado, sobre la herencia y la memoria. Ahora, esto no es nuevo, no es que nosotros estemos inventando la rueda. Ya muchos educadores de siglos pasados nos hablaban de esto, ¿no? Los objetos como medios insustituibles para acceder a la vida sensorial, a la memoria, al entendimiento. Solo que tenía, Comenius nos dice, solo tienen que tener un cierto orden las cosas, tienen que estar en una cierta cantidad, tienen que tener una cierta proximidad con la vida familiar, ¿no? Están las hermanas Agassiz, que hacían un trabajo muy hermoso, ellas llamaban el Museo de los Pobres, que eran museos pequeñitos en el aula, con objetos que la niña y los niños sacaban de sus bolsillitos, ¿no? Objetos próximos y familiares van a forjar confianza básica, nos decía Erickson, ¿no? Más desde el psicoanálisis. Y Ovidio de Croly, que trabajaba con el Museo Escolar, que eran, justamente él decía, vamos a averiguar si estas cosas van a ir a tal parte, van a buscar en las piedras, van a buscar en las botellas, van a buscar en lo que sea, esta respuesta, ¿no? Entonces él trabajaba como los objetos como fuente de documentación. Entonces, si nosotros entendemos el patrimonio como responsabilidad, como constructo, ¿no? Sería interesante comenzar tempranamente esta iniciación. Aquí hay una pregunta, ¿no? Si constituyen patrimonio los bienes que son dignos de recordar, los que nos dan trascendencia, ¿no? ¿Quién define, ¿no?, lo memorable y trascendente? ¿En qué lugar quedan los objetos de la niñez, por ejemplo, en esta definición de patrimonio? Bueno, acá nosotros tenemos un montón de razones de por qué es importante la educación patrimonial. Porque
contribuye a la construcción de mapas mentales, sin duda, ¿no? Porque vamos situando los objetos, ¿sí? Porque nos dan la memoria que hay en los objetos y que a veces conservamos hasta muy, muy de adulto, tiene que ver con un recurso identitario. Por eso es que se hace interesante lo que ocurre a veces en los jardines infantiles cuando no se acepta el primer día de clase que un niño o niña lleve su juguete, ¿no? Cuando, habría que entender que ese juguete es el cordón umbilical con lo más memorable que tiene ese niño, que es su familia, ¿sí? Entonces es importante que ese desapego se vaya haciendo también lentamente, ¿no? Por eso es que es interesante entenderlo, como dice Miriam Pilowski, como recurso de apego, ¿no? Bueno, porque recordar también es un ejercicio político. Se nos dice que recordar y cómo hacerlo a través del currículum y a través de las colecciones de museo. Entonces sería interesante cómo hacer una resistencia, trabajar con contramemoria, ¿no? Con las que no están oficialmente escogidas. Eso también sería interesante de reconocer como un ejercicio epistemológico. Y bueno, fundamentalmente porque la educación patrimonial coincide de muchas maneras con la cultura del juego. Y yo diría que la educación patrimonial, además, desde un punto de vista afectivo y político, permite también salirse de discursos dominantes, de construir lo que ya está súper establecido. Trabajar, como decíamos, con las memorias marginadas, con temas complejos, ¿no? Hay muchas consultas que se le hace a gente trabajadora de museo en área educativa, y ellos dicen, se puede, cuando vienen niñas y niños, podemos trabajar temas de género, por ejemplo, que en la escuela no puede, ¿no? El museo es como un lugar seguro. Bueno, acá los saberes locales, acá como un guiño también a lo que hablaba de Yanire, ¿no? Se vuelven visibles e imprescindibles estos saberes locales. ¿Cómo le vamos dando la vuelta a lo que se nos dice desde otras latitudes, cómo debemos hacer? Se van deconstruyendo imaginarios. También esta colección que transparenta su condición de dispositivo de poder, ¿no? Mira, esta es nuestra colección. Esta es nuestra colección, está hecha por el Estado, estos son los objetos con los que debemos trabajar, ¿no? Como un poco transparentar eso. De alguna manera se desintoxica, igual como el currículum, ¿no? Y bueno, y además la educación patrimonial, que es un convencimiento personal, es un tipo de educación que efectivamente fomenta la paz, ¿no? Porque justamente empieza como desde lo más sagrado, ¿sí? Volver a lo sagrado, volver a lo noble. Pero fíjense que en el campo del patrimonio, lo que se disputa, dice Luis Alegría, es la capacidad de producción simbólica de otorgar a ciertos bienes una cierta connotación. Este objeto, este va a ser patrimonio. Pero miren, con la niñez no pasa eso. O sea, en ese proceso de patrimonialización, los objetos de niñez no alcanzan el estatus de bien cultural. En tanto bien querido, ¿no? En tanto objeto querido. Ah, no, no va un niño a un museo a decir, mira, yo tengo esta muñeca y la quiero mucho, entonces yo quiero que sea parte del museo. No. Pero si yo llevo esa misma muñeca, si es una Barbie, por ejemplo, y digo, oye, podríamos usar esta muñeca para hablar de economía, para hablar de género, para hablar de colonización, para hablar de tipos de belleza, para hablar de cuerpo, eso sí, ¿no? Porque hay unos conceptos que son más valorados, ¿no? Que vienen de la voz adulta, no de la niñez, ni de los afectos, ¿no? Como sería en este caso. Entonces, yo les quiero mostrar acá, como muy rápidamente, algunas frases. Nosotros hemos hecho muchas consultas y estudios con niños. Algunas frases, frente a la pregunta si este museo fuera un animal. Yo puse arriba las de niños pequeños, de 6 para abajo. Un panda, porque la casa es gordita y grande. Un búho, por el conocimiento. Un lobo, porque hay cosas salvajes. Los niños más grandes, un castor, porque siempre están creando cosas nuevas y son creativos. El león, porque es el museo rey, ¿no? No recuerdo qué museo era, pero estaba muy feliz esa persona de 11 años. Esta la encuentro divertida, un gato. ¿Saben cuando alguien viene? Cuidan su territorio, son limpios, cuidadosos, son inteligentes. Un pájaro, porque cantan, tienen mucho que decir de su canto, al igual que este museo, me acuerdo de ser el Museo Violeta Parra. Y esta la encuentro preciosa, sería un canguro porque en su bolsa está la bebé y eso cuenta como un lugar donde guardan cosas importantes, ¿no? O sea, la niña y los niños entienden que los museos tienen cosas importantes. La niña y los niños son personas sensatas. De Sousa acuña este término, el epistemicidio, para referirse al rechazo y destrucción
de conocimiento y lógicas que se escapan a la epistemología moderna, ¿no? Propia del colonialismo. Entonces aquí caben las experiencias de mujeres latinoamericanas, por ejemplo, como la que nos contaba Deyanire, las formas de conocer los territorios indígenas y, por cierto, las epistemologías infantiles. O sea, estamos tan acostumbrados a que el conocimiento venga de otro lado que matamos de antemano todo el saber que viene de la niñez. Aquí preguntamos, ¿cómo se conecta el arte y la naturaleza? Aquí aparecen cosas, ¿no? Construyendo objetos, ¿no?, que se pueden reciclar, entendiendo que la tierra es para vivir, pueden aportar a saber qué plantar para no hacer daño, ¿no?, haciendo carteles, en fin. Y esta nos pareció, cuando se celebraba el día de la convención, cuando Chile, ¿cierto?, dice sí a la Convención de los Derechos de la Niñez, lo hicimos con el Museo de la Memoria, y no alcanzamos a dar cuenta de este proyecto. Siempre que tenemos la posibilidad, contamos algunas cositas, porque luego vino el estallido, y no hubo más actividades presenciales. Pero acá hicimos una sistematización de la respuesta de los niños, y este grupito tiene que ver con respuestas más bien espirituales, ¿no? Le preguntamos a muchos niños, a partir de muchos museos a lo largo de Chile, ¿qué puede hacer el museo por ti? Y los niños decían, me puede dar tranquilidad, sabiduría, darnos el derecho a que nadie nos pegue, que nos enseñen a ser felices, a comprender, dice, para ayudar a los niños deben comprender lo que el niño quiere. Darme suerte, ¿sí?, el Museo Alberto Hurtado, como era un museo religioso, ayudar a surgir nuestros sueños y esperanzas. Bueno, en fin, cuando nosotros nos preguntamos qué es un museo, ahora hay una definición que acaba de dar ICOM, ¿cierto? Nosotros decimos que es un escenario que se distingue de la escuela, ¿no?, desde su propia singularidad, que no se puede enmarcar en una relación lineal con el pasado. Sin embargo, si un museo no está atento a las señales sociales, se vuelve a convertir en un catálogo de objetos. Y eso hace que la enseñanza de las ciencias sociales, por ejemplo, se reduzca a la cuantificación o descripción de la realidad, ¿no?, que es lo que no queremos justamente para la niñez. Lo que necesitamos son museos implicados, ¿no? Esto quiere decir atento a las problemáticas, ¿no?, capaz también de un museo que se reinvente, ¿no?, capaz de despercudirse de una narrativa un poco anquilosada, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que lo que se narra en un museo no solo representa una realidad, también impone un punto de vista, ¿no? Y aquí es donde entran los imaginarios. Porque los imaginarios son justamente esta especie de matriz de sentido que se nos impone. Nosotros, como dice este autor, padecemos la realidad. Llegamos a un lugar y ya hay una serie de constructos culturales. Es este inconsciente colectivo que nos permite ir actuando sin mayores inquietudes, ¿no? Irene, ¿sí? Ya estamos en el tiempo. ¿En para serio? Que vamos como... Sí. Me quedaba, yo sentí que tenía 10 minutos, perdón. No, pero perfecto, pero... si podemos dejar los 10 minutos, no te preocupes. Ya. Entonces, la única forma de acceder a estos imaginarios es a través del lenguaje. Entonces, lo que hicimos nosotros fue hacer una consulta y donde los niños podían dibujar. Entonces, me hizo sentido, Deyanire, porque vamos haciendo otro tipo de consulta y otro tipo de dispositivos de donde sacar la información, a través de dibujo, no solamente la palabra escrita o hablada como lenguaje autorizado, ¿no? Ahora, una cosa importante es que lo que las niñas y los niños dicen tampoco está tan alejado de esa matriz de sentido. Entonces, tampoco tenemos que ver a la niñez como una amenaza, ¿no? Pero sí advertir que la infancia es capaz de generar sus propias ideas, tiene pensamiento propio, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les quiero mostrar como muy rapidito, ¿no? Lo que se muestra en los museos obedece una lógica muy masculina, colonialista, adultocéntrica, muy binaria, ¿no? Todo lo que hay aquí no es solo arte, también es un tipo de arte hecho por hombres, ¿no? Es eso lo que vamos aprendiendo tempranamente. Entonces hay que ir haciendo, yo no digo que no mostremos esta obra, a mí me encantan esos autores, digo que tenemos que hacer el balance de la historia, ¿no? Y como ir un poco discutiendo qué narramos de las mujeres, en qué ámbito las situamos, qué queremos relevar. Y cuando relevamos el espacio doméstico, ¿qué decimos de eso, ¿no? ¿Cómo se representa al mundo indígena, ¿no?, de la niñez?
en la historia global, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? Subterráneamente en el imaginario de la niñez se va configurando una idea de mundo masculino. Este es un estudio que hizo el Consejo Monumentos, donde dice, hay 621 monumentos en Chile, 29 son dedicados a mujeres. De los 29, 13 son para Gabriela Mistral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer para recibir una, para estar dentro de los monumentos? Y ese es el mundo que vamos como entregándole, ¿no? Y así como van creciendo con esa lente. Y eso es lo que hace explicar entonces que tempranamente las personas tengan estereotipos de género. A los 3 años los niños ya tienen estereotipos de género. Entonces lo que van recibiendo a través de mensajes de crianza, a través de la escuela, de los museos, va generando este esquema mental, este imaginario, esta estructura, esta infraestructura que nos invita a esta escuela, ¿no? Donde hay jerarquías, valoraciones, silencios, etc. Bueno, esto me lo voy a saltar para no demorarme más, pero también quiero decir que esta representación de infancia implica tipos de mediación también, ¿no? Y solo quiero terminar mostrándole acciones que son no adultocéntricas, ¿no? Tenemos en el primer caso la colección afectiva, que es del Museo Yerba Buena, que lo hicieron en la época de pandemia, y se generaron muchos museos, pequeños museos en los hogares, que fueron mostrados después y que quedaron dentro de los archivos del museo. Está este, mi patrimonio, ¿no? Que es un trabajo que hace el Museo Limarí, donde recoge junto a las abuelas, las madres, los niños, mucho material fotográfico para ser expuesto, ¿no? Como para hablar de las niñeces de todas esas generaciones, ¿no? Esto es un trabajo que hace el Museo Artequín de Viña, que ganó un proyecto y del museo, ganó un concurso, donde ellos tienen un consejo de niños que van definiendo qué temas quieren tratar y todas las obras que van creando los niños, que en este caso tiene que ver con animales inventados y el cuerpo por dentro. Todos estos dibujos van generando nuevos archivos, ¿no? Entonces, los archivos también son importantes en el tema de la memoria. Y este es un proyecto súper afectivo, se llama Me pasa en cuarentena, que en el fondo es una consulta que le hacen a los niños. ¿Qué te pasaba? ¿O qué te pasa? Pues fue en pleno 2020, ¿no? Lo hace el Museo de Artes Decorativas. Entonces, solo para terminar, hacer visibles las prácticas adultocéntricas justamente nos permite imaginar nuevos pactos de socialización y afecto, ¿no? Y lo que no se sabe de la niñez se completa con creencias. Eso. Perdón si me pasé, pero tengo aquí el reloj y tenía como el tiempo. Perdón. Muchas gracias. No te preocupes, Irene, muchísimas gracias a ti por esta magnífica presentación. Ahí en las redes sociales del centro están agradeciendo tu presentación, hay bastantes felicitaciones. Tatiana Pasante en el canal de YouTube dice espectacular, gracias por estos espacios de formación. Así que nada, no te preocupes por el tiempo que nos tomamos, siempre es necesario volver a profundizar ideas y yo personalmente te agradezco por esta brillante, brillante exposición. Así que bueno, solamente relevar, bueno, estas intersecciones en las que tú situaste tu exposición, que eran intersecciones que a todas luces son de orden decolonial y que en el fondo van a rozar o van a insistir muy críticamente en cuestionar el trabajo del museo como un espacio de control colonial, pero también como un espacio de producción de memoria, y tú le haces la vuelta, ¿no? Para pensarlo como una contramemoria, para desencializar el tipo de imaginarios que se van promoviendo, y eso, por ejemplo, es muy importante en la práctica educativa. Así que, Irene, en honor al tiempo, te agradecemos, te compartimos los saludos, las felicitaciones de quienes siguen la transmisión, y ahora nos vamos a ir hacia Venezuela, de nada querida Irene, hacia Venezuela para recibir a la doctora Milagros Elena Rodríguez, quien nos va a brindar un saludo y luego vamos a justamente a escuchar su presentación. Querida Milagros, muy bienvenida. Buenas noches, muchas gracias doctor Aldo. Muy feliz de su invitación, muy agradecida de compartir con las compañeras en sus exposiciones,
Le doy la gloria a Dios por poder comunicarme y por poder estar acá. Es para mí un honor, en verdad. Creo que ha sido una verdadera causalidad hermosa, a la cual tengo una lluvia de palabras que interceden y transdisciplinan o transversalizan tal vez también con mi exposición. Y esas palabras que recojo de las compañeras en sus exposiciones brillantes, a las cuales felicito, tienen mucho que ver con decolonialidad, complejidad, sentipensar. Ellas subvierten el autoritarismo, sin duda, y hay una salvaguarda en todo de lo que es ser humano. Y al respecto, entonces, vamos a disertar sobre ello, pero desde otras perspectivas que al fin y al cabo nos abrazan y nos identifican como seres humanos, que vamos a promover una decolonialidad y un sentir que es profundamente inclusivo, y por eso creo que se luce con todo este legado que tiene sobre inclusión de la mano del doctor Aldo, al cual admiro mucho y soy lectora de él. Muchas gracias y les invito a la exposición. Muchísimas gracias, querida Milagros. Para nosotros es un honor compartir toda tu gran investigación, toda tu gran trayectoria que has difundido en el pensamiento de una matemática decolonial para religar de paradigmas que no son convencionales dentro del estudio de la matemática. Así que estamos muy contentos. Ahora, José Miguel, por favor, pasamos el video de presentación de la profesora. Saludos cordiales. Agradezco con mucho afecto al doctor Aldo Ocampo por haberme invitado a esta fiesta profundamente inclusiva que el CLEI lleva a cabo en todo su peregrinar de la inclusión y de toda esta complejidad hermosa que nos deviene y que nos atañe a los dolientes de la educación, del conocer y del pensar en nuestra tierra patria. He titulado mi disertación Decolonialidad Planetaria, Complejidad, Diatopías en Religaje. En ello voy a pasearme por algunos puntos que están profundamente entramados rizomáticamente, como por ejemplo que la decolonialidad planetaria es apodíctica de la complejidad, pero que también es una urgencia de la complejidad como transmetódica, que debemos religar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno, y que también es urgente entonces una aplicabilidad en lo como matemático he venido haciendo, que es la educación matemática decolonial transcomplejo. Y al final voy a dar una lluvia de conceptualizaciones con algunas palabras clave que se han venido trayendo de esta disertación. En el fondo, lo que voy a estar haciendo es presentándole estas tres líneas de investigación: tras epistemologías de los conocimientos, saberes, y tras epistemologías, tras metodologías, tras complejas, la educación, y las tras epistemologías, tras complejas, y la decolonialidad planetaria, complejidad en religaje. Palabras claves que siempre se van a estar presentando, que son religaje y desligaje. Ya vamos a tratar de comprendernos en el discurso. Y lo más importante es lo que en el nombre de Dios pueda llegar a su sentir y ustedes puedan entonces querer interpelar al respecto. En cuanto a la decolonialidad planetaria como apodíctica de la complejidad, pudiera parecer que decolonialidad con planetariedad, con la palabra planetaria, pareciera redundante, pero no lo es.
Y quisiera aseverar lo siguiente: nosotros en el sur no podemos cometer el mismo error de Occidente en querer en este momento ahora, debido a todo el proceso colonial que se inicia de este lado del mundo. En 1492, ahora no podemos cometer el error en pensar en una decolonialidad si no es del planeta, porque es que nosotros vivimos en una misma casa que nos alberga y que nos da cobijo con su profunda naturaleza, que es el planeta. Entonces, esta categoría planetariedad tiene un sentido de alerta, de inclusión como convocatoria, en que nos emplaza al reconocimiento de la ciudadanía planetaria, donde nuestra identidad cultural se permea de reconocimiento y de toda la complejidad de nuestras civilizaciones, en tanto sabemos y no sabemos actualmente, luego de la descolonización, en este proceso de la colonialidad global, no sabemos que nos han hecho sentir discapacitados en nuestro hacer, ser y pensar, y también, por supuesto, en soñar, para llevarnos a estadios de soslayación. Y en ese proceso nos lo han inyectado en los genes, en que somos ciudadanos de segunda. Si esta expresión un poco dura, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar conscientes que el proceso de colonialidad que estamos viviendo de manera global son procesos que se continúan en el proceso de colonización y que van a hacernos pensar en cómo debemos actuar de acuerdo a un proyecto global. Este proyecto en el cual se entiende la vida desde profundos procesos de producción, en el que el ser, pensar y soñar, en el que ser verdadero ser humano, en que esas categorías de cotidianidad, esas categorías de complejidad y transdisciplinaridad no tienen cabida. Es decir, que una de las esencias del proyecto colonial global es justamente su profunda exclusión. Y en ese asunto, la decolonialidad entonces como planetaria es la contracara de la colonialidad, que desde luego va a intentar hacernos pensar como seres humanos profundamente capaces de hacer en un mundo que está en crisis, que necesita su correcta y su cabal recivilización. Pero también aparece aquí una categoría, y alguien nos decía que la complejidad no necesita ser aceptada para ser, y estoy de acuerdo. La complejidad es la vida misma. Es un entramado que no se desune de conexiones infinitas, no numerables, en las cuales, para conocer algo, hay que pasar toda una instancia de tiempo, toda una vida, desarticulando la fragmentación y articulando para poder ir a procesos que nos lleven a ir conociendo la profunda comunicabilidad y el diálogo que se establece en todas estas categorías. Entonces, como nos dice nuestro luciérnaga centenaria de la humanidad, Egan Morán, que la complejidad se presenta con los rasgos impresionantes de lo enredado, de lo confuso, del desorden, de la ambigüedad. Entonces, para nosotros poder pensar de esta manera, nosotros no podemos tener un pensamiento colonial. Es por eso la razón que la decolonialidad planetaria es apodíctica de la complejidad. Para poder entender y actuar, pensar, soñar, vivir, educar de manera compleja, nosotros debemos de romper, por ejemplo, el pensamiento abismal que existe entre la ciencia, ese pensamiento occidental que divide en topoi,
todas las disciplinas y que nos hace pensar como sujetos ya objetivados fuera del proceso en el cual nosotros investigamos. Por eso, si nosotros no logramos pensar decolonialmente, si no nos quitamos las taras del proyecto colonial, entonces no pudiéramos nosotros entonces ser ciudadanos complejos. Y por eso lo apodíctico allí de la decolonialidad planetaria. Pensando de esa manera, de manera decolonial, entonces nosotros podemos empezar a entender todo este entramado de lo que es la teoría de la complejidad, de lo que allí se va desmitificando y cómo nos va en una dialogicidad a llegar, por ejemplo, a esencias de la ecosofía, que es profundamente abarcante y que nos lleva a escenarios de una ecología ambiental, social, pero también profundamente espiritual. Debemos de tener mucho cuidado acá con el aspecto espiritual, porque no se olviden que una de los actos de la ciencia es separarse de la filosofía, y la filosofía se separa de la teología, y entonces la ciencia toma el sentido de querer ser Dios, y entonces allí nos presenta a un Dios que es soslayador, a un Dios en el cual le pides perdón después de grandes pecados, pero que es un Dios castigador fuera de tu misma creación. Nosotros acá retomamos las concepciones de Raymond Panikkar, que nos dice que la naturaleza está unida al cuerpo, el cuerpo está unido a la mente, la mente está unida al alma al espíritu y el espíritu a Dios. Y que Dios es en el mundo, con el mundo y para el mundo. O sea que nos salimos de estas concepciones aberrantes de las religiones que tanto daño han hecho para posicionarnos en un sentido de apertura profundamente inclusivo para irnos a esa tarea compleja que nos corresponde como ciudadanos planetarios del mundo. Entonces, en esa composición semántica errante, desconocida de la vida, nosotros vamos con una profunda ecosofía a buscar esa responsabilidad ante nuestra tierra, como casa que nos acoge. Y entonces vamos a ir desmitificando el egoísmo, desligándonos y religándonos a favor de ese eros y de esa posibilidad del desarrollo de lo metacognitivo, para ir a esencias que nos digan cómo comprendernos en tantos seres humanos en una única casa, tierra, patria, ciudadanos planetarios, en el que las comunidades cobren sentido, cada uno en una identidad que nos acoja y que nos haga partir de una esencia inmensa que el proyecto colonial global nos ha erradicado, que es la solidaridad. Esa solidaridad va a trascender la época tecnológica excelente, pero de plena barbarie. Una edad tecnológica, pero que en realidad lo que estamos viviendo es la edad del hierro. La edad del hierro en la que estamos es un autoritarismo que trasciende la autoridad y que trasciende la verdadera bondad de lo que somos como seres. Por ello, pensándonos en lo justo, en lo grande, en lo afable, como dice las Sagradas Escrituras, pensando en la justicia, en lo que nos sometemos a la luz de lo que es la profunda libertad, que lleva una gran responsabilidad en el hacer, que se aleja y se distancia del libertinaje, que nos crea y nos hace pensar como investigadores responsables, profundamente inclusivos de lo que hacemos. Porque liberarnos de ese dominio de las tinieblas, como nos hizo Jesucristo en su sacrificio en la cruz, es entender nuestra misión enorme en la tierra, en la cual nosotros debemos de tomar sentido de lo que hacemos. Pero también en esa esencialidad, en esa importancia profundamente inclusiva de la decolonialidad planetaria, nosotros, como ciudadanos del mundo,
Debemos de saber que no podemos llegar a resultados diferentes, como decía nuestro físico Albert Einstein, no podemos llegar a resultados diferentes investigando bajo los mismos métodos que producen la crisis. Por eso los métodos son deconstruidos y en estas líneas de investigación vamos atrás metódica, donde no hay un barrido como en el sentido filosófico, sino que hay una deconstrucción de los métodos. Se quitan las taras que oprimen al método. Por ejemplo, ya el sujeto no es un objeto, sino que es un sujeto activo donde su sentir y pensar es esencial. Y se va entonces a pensar que también la decolonialidad planetaria necesita otra urgencia y otra manera de pensar para poder actuar complejamente desde transmet. Por ello entonces nosotros aquí, pensando en quitarnos ese yugo liberador, la complejidad como forma de investigar es una propuesta del pensamiento que supera las dicotomías de los enfoques disciplinarios del saber y que consiste básicamente en el aprendizaje de un pensamiento relacional. Y la complejidad como cosmovisión o concepción del mundo, donde es posible la elaboración de una nueva mirada al mundo y un conocimiento que supere el reduccionismo a partir de las consideraciones holísticas emergentes del pensamiento sistémico. Son palabras de Maldonado que hay que prestar atención en este sentido. Entonces, para actuar y pensar de manera transmetódica, nosotros tenemos que saltar esa barrera de la denominación que nos han impuesto, donde somos el sexo débil, la mujer, donde tenemos razas esclavizantes, donde la matemática que produce nuestras civilizaciones es inferior, donde las culturas son minoritarias porque están llenas de folclore, así nos los han impuesto, donde hay personas que están disfrazadas de seres humanos inferiores que no pueden acceder a una vida buena y a una vida feliz. Y en ese sentido, entonces, nosotros vamos a esencias del pensamiento que nos retornen a la naturaleza de la vida. ¿Y a qué refiero a la naturaleza de la vida? Bueno, que nos retornen en primer lugar a algunas esencias de la filosofía antigua, de esa concepción compleja del ser humano. Y entonces se trata de ir atrás metodologías abiertas, complejas y transdisciplinares, en las que existan consideraciones ecosóficas y antropoéticas del ser humano, que nos lleven a ir más allá de esos conocimientos parcelados para pensarnos en un concepto que envuelva una mirada de colonial planetaria compleja y transdisciplinar. Esas miradas entonces aperturan el sentir y pensar, la antropoética, la antropolítica, la ecosofía, y allí pudiéramos nosotros entender, investigando, cómo es la complejidad como reforma del pensamiento transmetódico, que está llena de una responsabilidad ante la construcción de los conocimientos y que va a entender las transformaciones necesarias de que nosotros como investigadores complejos tenemos que ir a una reforma del pensamiento y esa reforma no puede pasar y no va a pasar jamás con los mismos métodos que nos han soslayado. Por eso, entonces pensamos en una criticidad que vaya más allá y que deconstruya nuestras propias acciones, que subvierta el hecho de investigar moderno, posmoderno, colonial. Por eso vamos a promover, como dice Egan Morán, una ciencia con conciencia, con visión de complejidad, que vaya a una criticidad de lo que se ha hecho y que le quites el velo a que esas archipiélagos de certeza que hemos estado viendo por una mirada muy reduccionista son la verdad. Que la verdad es un camino al andar que se va haciendo y que el hombre como ser humano jamás podrá tener la verdad en tanto no es creador de sí mismo, sino que va aperturando conciencia
en un camino al andar, estilo freudiano, donde esas causalidades complejas se abordan en un carácter antropolítico y antropoético, que el estilo moliniano se vaya a la política del hombre en el devenir del mundo. Por ello, es perentorio, entonces, buscar nuestras propias tras metodologías que sean planetarias, que sean profundamente inclusivos. No hemos sido nosotros los únicos en el sur que hemos sido soslayados. Ya se traía una historia de soslayación en Europa, en Oriente, y esa idea nosotros debemos de desmitificarla, en que somos las únicas víctimas, y debemos de dejar de actuar como víctimas para ir como ciudadanos empoderados, capaces de hacer en el sur un gran espacio de ejemplo al planeta, de cómo cuidar la tierra, de cómo cuidar nuestro hábitat, y de consideración y de solidaridad que vaya entonces, por ejemplo, a la deconstrucción rizomática como otro método, que es una manera de colonizar, pero que se entienda como un proceso abierto donde la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, por ejemplo, vaya a abrazar con la sabiduría y el carácter unitivo de las diatopías, pensando cómo investigar, como el arte de habitar en el planeta, sintiendo que podemos ir construyendo objetos complejos que jamás son definitivos, y que en esa parte no existe una finitud que podamos pensar que lo tenemos terminado. Por lo tanto, tenemos que ser investigadores complejos, profundamente inclusivos, en una humildad que nos lleve a entender que lo que hacemos en ese camino al andar va con pequeños archipiélagos de certeza, en el cual el mar inmenso de incertidumbre jamás le llegaremos a conocer, porque entonces esa colonialidad planetaria no va en contra de investigadores o personas de ninguna parte del planeta, no acepta exclusiones ni excluye los procesos que hacen excluyente a la vida y todo lo que en ello conlleva. Pero sí, la decolonialidad planetaria toma preeminencia con la complejidad en contra de los proyectos hegemónicos que soslayan, y toman preeminencia ocultando y destruyendo cultura. En esa parte debemos de tener una atención especial, porque en este momento histórico de la Tierra, la colonialidad global ha mutado a nuevos instrumentos soslayadores. Y en el sur, por ejemplo, tenemos gobiernos que se portan de coloniales, que se portan en hombros de gigantes de nuestros libertadores, pero que realmente hay un camuflaje que al fin y al cabo se sirve a un proyecto errado de dominación, porque cualquier proyecto que minimice al ser humano es un proyecto errado de la vida, errado de la verdadera liberación honda epistemológica y de la liberación del ser. Entonces, aquí entonces, en las investigaciones, el sujeto investigador, en la complejidad, como reforma transmetódica, esa agente esencial, doliente de la problemática, víctima del proceso, pero agente de cambio. Prohibitivo en las investigaciones tradicionales, en las que se denunciaba y se dejaba fuera a ese sujeto que se trataba como objeto. Por eso, en estas líneas de investigación, es esencial el religar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. ¿Y en qué sentido vamos a religar? Vamos a presentar aquí unas pinceladas. La religancia como práctica emergente nos lleva a una religancia como desafío del orden epistémico, ético, político y humano. En lo epistémico, la complejidad creciente de los problemas fundamentales de la humanidad exige cada vez más religar conocimientos de distintas disciplinas a través de los abordajes interdisciplinarios y transdisciplinarios. En el plano ético, la religancia se manifiesta como el desafío de construir vías de diálogo y comprensión entre individuos y grupos,
culturas y sociedades diferentes. En el plano político, la religancia encarna el desafío práctico de construir estrategias que permitan regenerar el lazo social para volver a ser parte de una comunidad de estilo y de un proyecto futuro. Pero en el plano humano y en esa convivencia, la religancia no puede realizarse solo en la individualidad. Conviene religar en un conjunto de personas, en comunidades de aprendizajes. En el campo de acción de científicos que se transversalizan y ceden ante la necesidad de religar ideas, aunque antagónicas, que emergen de los principios de la organización. Por eso, pensar en religar es desligarnos de esa inmadurez culpable, como dice Enrique Dussel, que nos impusieron, culpables porque nos hicieron sentir discapacitados y subdesarrollados, y que para ir a esa acción emancipadora, entonces tenían que cambiarnos nuestra esencia y nuestra manera de ser para, en el fondo, saquear nuestros recursos y llevarnos a una dominación que la transmodernidad va develando en esa decolonialidad que yo llamo planetaria y que realmente debe ir cargada de un imaginario social fuera de lo que nos impusieron, que para progresar teníamos que dejar de ser nosotros y ir a las competencias injustas en lo único que importa es producir para el sistema representativo de la colonialidad actualmente llamada colonialidad global. Es por eso que en este desligar y religar nosotros vamos a la búsqueda de nuestro verdadero ser interno. ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros en nuestra propia civilización? ¿Cómo nos consideramos en nuestra complejidad? ¿En qué sentido de pertenencia y de conciencia hacemos y somos con el otro? En ese sentido, esa relevancia debe ser transdisciplinar y en el pensamiento del sur se debe comenzar con una resivilización que se necesita urgentemente para complejizar una regeneración moral necesaria en la integración, como dice Edgar Morán. Porque nosotros debemos de reactivar nuestras potencialidades altruistas y comunitarias. Y para ello, entonces, en las disciplinas es necesario un abordaje transdisciplinar para cohabitar como ciudadanos éticamente responsables, como educadores, para una condición humana que reconozca la necesidad del conocimiento transdisciplinar. Y en ello no es posible hacerlo bajo el pensamiento colonial que nos hace sentir que lo que debemos hacer es lo que el otro impone como verdad última y acabada. En tal sentido, vale la pena pensar en una vida en plenitud, en esa vida en común de la madre tierra, en la colectividad de los sueños hermosos de vivir feliz, en el que se le dé un viraje a ese accionar para ir a una verdadera ética del género humano. En esa realidad encarnada de desafío práctico de construir estrategias, y en esas estrategias planetarias nosotros debemos de ir a construir estrategias complejas en la educación, como una toma de conciencia en esa magnificencia de lo que es ser verdadero ser humano, que atiende a una responsabilidad social, que es espiritual, que es ambiental, y que nos lleva a repensar esa humana condición, que no violando nuestra naturaleza humana nos pueda ir pensando en cómo ir a nuestros ideas e intereses sin violar la del otro. Por lo tanto, Hay que recivilizar entonces nuestro comportamiento ante el otro, ante el egoísmo. Hay que enseñar de que estamos hechos por colocarnos muy dentro de nosotros, a ir a esas intenciones que, como habla Raymond Panikkar, nos lleven a germinar una conciencia humana de nuestro tiempo que significa vencer nuestra propia inferioridad que llevamos en nuestro ser, en nuestra interioridad.
En eso religar, volver a ligar, para religar es articular lo que ha sido desunido por la colonialidad, la modernidad, y con rezagos en la posmodernidad, nuestros saberes y nuestras prácticas, los científicos con lo soterrado, lo mal llamado soterrado, ir a conjuncionar esas disciplinas hiper especializadas y evidenciar lo que viene entonces en esas interacciones cuando se rompe el pensamiento abismal entre ellas. Y entonces saltar, por eso hablamos de transepistemología de los saberes y transepistemología compleja, porque tenemos el deber de reinventar un conocimiento con lo nuestro, con lo del otro, que nos duela el dolor del otro y se haga nuestro. Es un proceso que vaya más allá de la ética vieja, caducada, de las dominaciones modernistas. En tal sentido, entonces, religar va en un sentido complejo, abarcador, que promociona nuestro potencial intelectual, físico, emocional, en nosotros mismos, en una educación ligada a la profunda ciudadanía de lo que somos, al respeto de nuestras civilizaciones, y esto no significa que no estaremos atentos a fraternizar. Sacando entonces ese sapraude, aludiendo a Kant cuando hablaba de que debemos nosotros servirnos de nuestros propios medios. No significa entonces que no podamos entonces, como conviene, apoyarnos en el medio del otro. Y en esta parte, solo como un abreboca, solo incitando las ideas iniciales, he trabajado bastante con la educación matemática de colonial transcompleja como línea de investigación. Y aquí entonces, pues, vamos a irnos pensando en que si hay una ciencia que en la educación ha sido profundamente colonizada, ha sido la matemática. Y como matemático de formación y educador, puedo dar fe que nosotros hemos usado la matemática como un arma de guerra en el aula para desmitificar el conocimiento subjetivo de la cotidianidad del discente y para enajenarlo en el aula. Por eso entonces, con esta línea de investigación se promueve enseñar una matemática con alma, mente, cuerpo, corazón y espíritu, descolonizando la ciencia de la educación, como habla Ortiz, Arias y Pedroso, donde ese objeto de opresión y colonización que erróneamente se ha presentado en la matemática lo desmitifique del profundo error de que la matemática es una ciencia para unos pocos, y ahí aprovechamos para clasificarnos de inteligente y no inteligente. Esto no es nada nuevo, y ahí entonces estamos disminuyendo al ser humano. De manera que la promoción y el viraje de una matemática enseñada en un aula mente-espíritu, en el cual podamos entonces aprender en todo momento, lugar y tiempo, la matemática, es una de las finalidades de la educación matemática de colonial transcompleja. Y en ello, las políticas de esa educación modernista, sabemos en ese desligaje, debemos estar conscientes que nos han llevado entonces a una matemática inhumana en la cual se ha expresado como una ciencia inalcanzable en un pedestal, y el docente es lo único que sabe, y el estudiante atiende y copia. Es decir, se ha reducido a la matemática como un conjunto de algoritmos y reglas fijas, y se ha enseñado la matemática desde la abstracción, olvidando la concreción, se ha enseñado desde la globalidad, olvidando lo local, y se ha entonces ido separando se ha presentado en Topoi todo lo que la matemática realmente hace como esencia profundamente de la vida del ser humano, de nuestra creación, nuestro cuerpo, la naturaleza, todo está creada fractálicamente de manera matemática, de manera hermosa, y todas esas esencias se han ido excluyendo de la vida.
En un artículo de Educación Inclusiva Ecosófica hablábamos justamente de la posibilidad de descubrir la matemática en la vida del otro sin exclusiones, con un abrazo de los saberes matemáticos y los saberes de la cotidianidad de la matemática, en ir en esa profunda liberación, ¿no? Que nos lleve entonces a contemplar una manera de una matemática viva que nos pueda llevar desde nuestros valores culturales, desde nuestras estructuras sociales, desde nuestras carencias, en una educación matemática crítica, como habla Simón y Valero, que nos lleve a las favelas, al sur, a la arterofilia, a la sabiduría de la matemática, que nos garantice entonces un saber vivo, consustanciado con nuestras comunidades, sobre todos los niveles iniciales de la enseñanza de la matemática. Es por eso entonces que la educación matemática de Colonial Transcompleja rescata la antropolítica como función esencial de la educación matemática. Y esa antropolítica también es importante que nos lleve a reconocer los beneficios que ofrecen las matemáticas cualitativas en toda la diversidad de pensamiento de nuestras civilizaciones. Porque no es entonces suficiente generar una comprensión de lo que es estructura matemática sin comprender las estructuras de la vida, las estructuras del ser humano, que nos lleven a pensar que matemáticamente el niño desde los niveles iniciales tiene entonces sentir y pensar por una matemática que clasifica, que tiene ideas de concreciones en su vida, pero que no puede dejarse de tomar en cuenta cuando va a la escuela. Por ello entonces pensamos allí que ese proyecto de colonial planetario con complejidad también tiene su responsabilidad en la ciencia más denigrada de la historia, la matemática, para aportar riquezas en los actores del proceso educativo, una ciencia legada a la humanidad que lleve su marca a todas las naciones y que nos haga entonces ir a una conformación en el religar de los cambios de pensamiento. Entonces, lo de colonial con lo complejo se nutre en tanto política y liberación como antropolítica nos lleve a un viraje de lo que debemos hacer y pensar respecto a la matemática. En tal sentido, es la invitación para revisar las líneas de investigación que nos lleven de manera sentipensante a buscar nuevos epistemes que deconstruyan las injusticias que se han hecho alrededor de la matemática en las civilizaciones. Por ejemplo, la matemática maya, los mayas fueron los inventores del número cero muchísimo antes que se ejemplificaran a los hindúes como creadores del número cero, y eso es una imposición de las matemáticas occidentales que Occidente quiso llevar y que impuso como matemática verdadera, como si la matemática estuviese secuestrada en Occidente. Y resulta que nosotros tenemos que ir en la obligatoriedad de llenarnos de pertinencia de nuestras matemáticas, de nuestros saberes ancestrales, la matemática de nuestros aborígenes, que nos hagan entonces regresar el abrazo de esos topoides, de esas separaciones, para que podamos considerar entonces esas tres filosofías sentipensantes alrededor de la matemática, para unir conocimientos y saberes de la matemática local con lo global, con la teoría y el ejemplo, con lo abstracto y lo concreto, para ir fuera de esa educación matemática mecanicista. Y allí la invitación entonces es una deconstrucción rizomática que vaya a pensar la matemática más allá de la herejía e imposición de la matemática opresiva que clasifica a las personas en inteligentes o no inteligentes, y que execre ese pensamiento abismal de los saberes matemáticos de las civilizaciones soslayadas y los conocimientos legalizados de la matemática por Occidente. Y entonces nos regrese a una necesidad urgente de decolonizar la matemática y de la valoración que nos lleve a pensarnos como seres humanos incompletos, pero que
Pero no es una incompletitud del propio ser, sino una incompletitud del que conocemos, y entonces nos permita pensar, ¿no?, en seres que debemos de ir investigando y religando día a día. Vamos entonces al cierre en aperturas de estas lluvias de conceptualizaciones que nos van a decir qué hemos venido haciendo en estas breves palabras que nos presentan muchas aperturas que han tenido las líneas de investigación a nivel internacional. Por eso entonces, en cuanto a la decolonialidad planetaria, como apodíctica de la complejidad y como necesaria urgencia para una nueva forma de investigar con la complejidad, entonces les presentamos rupturas, estas rupturas que son esencia en las investigaciones que venimos haciendo y en las inclusiones que ha venido aportando el CELEI, y entonces religar y desligar son acciones en medio de esa inclusión que nos lleva entonces a pensar en nuevos conocimientos, en la recivilización de la tierra patria, pero para ello tenemos que investigar compleja y rizomáticamente, con transmétodos que nos lleven a, en primer lugar, a develar la verdadera concepción de lo que es ser humano en una transdisciplinaridad que salte la multidisciplinaridad y que se vaya a una verdadera transdisciplinaridad de colonial, donde las concepciones entre fe, Dios y naturaleza sean verdaderas esencias inclusivas para ejercer una antropolítica que nos lleve a ser verdaderos seres humanos solidarios en una única casa, la tierra patria. Y aquí tienen algunas referencias que he usado en la disertación de hoy, pero muchas otras las podrán conseguir en internet, en publicaciones de accesos libres para todos ustedes. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias por la invitación. Y ahora, para mí, lo más importante cada vez que estoy en contacto con todos ustedes que muy amablemente me escuchan, lo más importante para mí es lo que ustedes puedan preguntar, inferir, su sentir pensar. ¿Cuál es su sentir pensar en este hermoso evento? Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Miguel, por la transmisión del video de la conferencia de la doctora Milagro Rodríguez, quien ha hecho un magnífico recorrido por distintos itinerarios de análisis que van tensionando el saber matemático instituido y en clave de pensar relaciones senti-pensante, espacios metodológicos complejos y que en el fondo ponen en jaque a la sabiduría académica convencional. En las redes del centro agradecen la presentación de la doctora y Milagros, no sé si quieres dedicar algunas palabras en un espacio breve para despedirnos, agradecerte por esta maravillosa conferencia que invita a repensar no solamente la sabiduría académica, sino también los espacios de producción del conocimiento desde el sur-sur. Milagro, te escuchamos. Muchas gracias, doctor Aldo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar allí, por escucharme. Y quisiera saber si desde los amigos que están por YouTube, si hay alguna pregunta y alguna inquietud. Estoy acá para escuchar y para dialogar. Muchísimas gracias, Milagros. Solamente dicen, Nardi nos dice felicitaciones. Y también Fabio Fuentes desde México también reitera las felicitaciones para tu conferencia. Vamos a dejar hasta aquí la transmisión del día de hoy. Los esperamos a todos y todas mañana en la sesión 2. Y recordarles que para obtener la certificación es necesario acreditar la participación en los 3 días de nuestra escuela de invierno. Querida Milagro, un placer escucharte. Gracias nuevamente por tu conferencia
Y sin más, nos encontramos el día de mañana por nuestro canal de YouTube. Gracias, Aldo. Felicidades por el legado que llevas sobre la inclusión tan necesaria en el planeta. Dios te bendiga. Igual para ti, Milagro. Un abrazo. Y a todos nuestros amigos, nos encontramos mañana un abrazo en la sesión 2.